en vivo, arroba el ejército de LAM. Como todas las noches, tenemos de todo en el programa de hoy. Varias sorpresitas, algunas cosas para contar. Ay. Y mucha nota. Mucha nota. Mucha, sí, me río de Hanna. ¿Por qué te reís? ¿Te reís de nosotros? Sí, sos un nene. De ustedes siempre me río. No, no, no. Lo bien que haces, mira. No, tenemos peleas en el Cantagando, tenemos nota con todos los conductores de la tele. Lo bien, con lindo. Del Moro, hermoso. Con Guido, con Weinreich, que vuelve a la tele, Canal 13. Mirá, una banda hoy. Te vienen varios cambios en la tele, ¿qué? Que laburo hoy. Ay, sí, sí. Pues seguimos sí. A todo. Laburé un montón. Y un contrato firmado. Uno solo. Eso quiero saber. Sí. ¿Qué ayer saber? Te lo llevaste. ¿Qué dijiste? ¿Pusiste ayer contrato firmado? Sí, lo mostraste. No, contrato firmado. No somos firmado. Nosotros. Contrato firmado. Vos dejá de criticar gente en el streaming con los chicos. ¿Por qué? Todo hoy. Le diste a Franchín, Franchín te contesta ahora. Bueno, en un ratito, sí. Esta guerra que no va a terminar. Nunca en la vida. Tengo pruebas. Tengo aval, tráeme aval. Tú querías saber cómo había sido. ¿Cortas el pelo, Fefe? Sí, recién. ¿Estás de novio con un colectivero? No, no. Sí. Escuché en Bondi que estás de novio con un colectivero. Es tema de todos Pepe los días. Me dijo. Hashtag amor de Bondi. No, yo conté que hay una persona que me deja pasar y no entiendo por qué y estábamos... ¡Te enamoraste! No, no es así, no es así. ¿Cómo es? Una persona, Fefe, sube a un colectivo lleno de gente sí. Y al único en que la no... fila. En la fila. Todos pagan y cuando llega él... Él hace así con, las, con la sube para pagar y esta persona le hace... ¡Ay, qué una vez! Para, cuando abriste la mierda, le hace así, hace una vez, dos veces, tres, cuarta vez le digo a Fefe. Pasa Fefe, decíle hola, enamorado de vos. Y la gente de la fila putea. Claro. Es, a mí me da vergüenza eso, porque yo quiero pagar además. Claro, bueno, pero decíle hola, saludalo. Yo puedo pagar, señor colectivo. ¿Qué pretende usted de mí, decíle? Porque... Seguro, es el colectivo que tomás de Bondi a Luzu. No, es el que me tomo de mi casa hasta Bondi y hasta acá, porque me tomo varias veces por día. Y mi teoría es, si esta persona... Chofer de colectivo del 34. ¿34? Estamos buscando sí. Hace no, tres días. Bueno, la empresa no tiene por qué saber. ¡Pobre pibe! Para. Lo están mandando qué al pobre? ¡Qué pobre pibe! Por está viralizado en todo ¡pobre Twitter. Pibe! Lo juro. Si esta persona fuese Cholulo, agarra y le hace, maestro, te veo todas las noches. Eso es la foto, foto nada. Raro, que no diga nada. Pero entonces, bueno, si está viendo todo bien, no. No entonces yo le dije a Fefi. Hay onda. No, pero hay muchos lugares que vamos y nos regalan cosas. Claro, no, no, claro, no tiene nada. Tiene ganas. No seas inocente. Yo le dije. Yo a veces voy a la panadería buscando medialunas y me dicen que amor no me quiere dar el panadero. No se existen. Amor es amor de bondi. Lo veo. Amor de bondi. Yo le dije a Fefe que la próxima vez... En los asientos atrás quiere. ¿Qué era la gran Isabel Sarli? Sí. Entonces, un mundo de 20 asientos. Yo le sugerí a Fefe lo siguiente, que la próxima vez vaya último en la fila, cuando se cierra la puerta, él gire... Le diga, hoy pago y se le dice que no. Hoy pago, dice que sí. Es una flashera, vos. No, no, y que ahí, y ahí, y ahí vamos viendo. Y yo voy a estar filmando todo porque yo voy a ver su video. Ay, me no, no, solo es un colectivo que pasa muy seguido. ¿Pero fue toda esta semana? ¿Qué pasó? Fue, no, fueron como cuatro veces en tres semanas más o menos. ¿Y hoy lo tomaste? Hoy lo tomé, pero no estaba. ¿Y no estaba? Ah, hoy no. No, no, yo ahora me lo porque. Ya lo está buscando. ¿A vos te gusta? Le gusta. ¡Ah! 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 ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado, cuidado! ¿Edad, edad del señor colectivo? Ah, tendrá 30. Ah, está bien. Está bien. Te late, decís que sea, que sea, que sea. En Bondi dijo... Claro, qué emoción cuando viene el colectivo. En Bondi dijo, es muy buen mozo. Entonces yo digo, ¿qué estamos esperando? Además dijo, una selfie. Nadie me trata como el chofer de colectivo. No, bueno, claro. Uno está acostumbrado a la nada misma. La vara nunca estuvo tan baja. Entonces alguien tiene un gesto lindo y bueno. Colectivero, si nos estás viendo, mandanos. Arroba el ejército de la... Llega el torneo de casino, carrera... Betson, que te lleva a Brasil a vivir la Fórmula 1. Ingresa a betson.bet.ar, jugá a los slots seleccionados y suma puntos mientras te divertís. Al final del torneo, la persona con más puntos se lleva una experiencia a todo pago para la carrera de Brasil en noviembre, con pasajes, hospedaje y tickets para los tres días de carrera. Betson es tu sitio de apuestas online. La que se subió a un monte ayer fue la bomba tucumana. Que dijo, ¡pum, pum, pum! Me encanta. Disparó, le tanque, tiraban y ella seguía redoblaba. Era un tanque de guerra. No hay Milet. Te rebanco, bomba. Sí, contra Milet, contra Flavio, contra Polina. No se amedrentaba con nada la bomba. Vivir deja marcas en tu hogar, pero tus paredes pueden estar siempre lindas si las proteges con el nuevo látex super lavable de Casa Blanca. Súper fácil de limpiar y no deja aureolas visibles en las superficies. Casa Blanca, viví tu hogar. Vivir deja marcas, como las que dejan tus inicios en la cocina. O la de las primeras citas. O la de dejarlo todo en la cancha. Pero todas se limpian sin esfuerzo cuando proteges tus paredes con el nuevo látex super lavable de Casa Blanca. Casa Blanca. Viví tu hogar.
así. Muy bueno el consejo de Nazarela. ¿Ya probaron las nuevas mini rellenas delicias de la nona? Llévale unas delicias de la nona al colectivero. Dale. Son un golazo, ideales para matonear, para ir al colectivo, para el gaming, para llevar al cole o donde quieras. Sumate al team mini rellenas y viví una experiencia épica. Son riquísimas. Sí, elegí delicias de la nona para combatir los antojos. Tenés que probar sus cuatro gustos que son una locura. Mousse, frutilla, chocolate y vainilla. ¿Qué estás esperando? Delicias de la nona, un sabor épico. Me de mamá en casa del audio. Ahora, con tu compra, llévate gratis el regalo para mamá. Así como escuchaste, te llevas gratis el regalo para ella. También aprovecha hasta 18 cuotas sin interés y envío gratis. Y tengo un dato más. Ya abrió la nueva sucursal de Casa del Audio en Canning. Todas las marcas y modelos, estacionamiento exclusivo, la mejor atención y los precios más bajos. Estuvimos por la zona de Canning y es imponente. Entrá ya en casadelaudio.com. ¡Mamma mía! En Casa del Audio, con tu compra, llévate gratis el regalo para mamá. Aprovechá hasta 18 cuotas sin interés y envío gratis. Celular Samsung A05, 6 cuotas sin interés de 33.350 pesos. Y no te pierdas la nueva sucursal Canning. ¿A comprar un regalo para mamá? Sí. Si no, pueden ir a Casa del Audio. ¿Compraron algo? No, vamos a tener. No, vamos a comer. ¿Regalo o comida? Regalo, ¿qué digo? No, ¿qué? ¿Regalo o comida? No, sí, con mi hermana le vamos a comprar algo. Sí. Le vamos. ¿Cuándo? Claro. Mañana. Está, es mañana. Mañana sería el tema. ¿Qué estás comiendo? Estoy ya sacaste de las galletitas, pero hice el chivo y comer, hecho. Chivo y comer. Bien hecho el chivo, hice. Plaza, ¿el domingo qué hacen? Fijo demencia yo con mi mamá, que la tengo en Puerto Madryn. Claro, está lejos, que pero te regale. Sí, claro. Pero existe el correo, sí, querida, sí, un regalito. Sí, pero me hago la boluda. Después cuando la veo le hago todos los regalos. ¿Y con tus hijos se juntan el domingo? Sí, todos. ¿Todos en la casa de? Barbie. ¿Van todos sola de Barbie? Es una gran anfitriona. ¡Ay, qué no suerte! Yo. ¡Qué bien! O sea, sí. NASA hizo así, con el Día sí, de la Madre. Siempre hago, porque como no me gustan los festejos... O sea, que Barbie, tuviste voy. Un hijo, ¡pum! Sí. Arreglate vos. Y se juntan todos, el chino, todos. Titi, Bocha... Todos. ¿Agostini? Agostini también. No, Agostini está no. Llegando. Matilda. Ya compré. Regalitos. ¿Bien? ¿Ropa? Sí, ropa. Le encanta. Después, sí, me imaginaba. Que la use, le encanta. ¿Cachaca? Ropa. No, yo le regalo todo el tiempo. Todo el tiempo. Claro. No, sí. Todos los días son el día de la ella madre. Ya sabe que... Y si no le regalo, me pide y está todo bien. Yurama está full, vendiendo para el día. No, estoy detonada, no ves que estoy con sí, todo. Sí, te veo. Todo, no, esta estoy, semana te vi. Estoy muy, muy agotada. Aparte porque ¿dónde se queda me dio... Yurama? ¿Qué te no brilla ahí, la mariposa? ¿Dónde ¿no? queda este lugar? ¿Cuál? Yurama, boluda. Te estoy dando el pie para que hagas. ¡Mirá, mirá! ¡Metí el gol! Estoy detonada, no ves que no reacciona. No escucha ya. Bogotá 2902 es el local de la Uchava. Después está en la Gran Dulce, el local 2 y 3. Y también estamos en La Salada. Remodelé todo el local, quedó un juegazo. Empresaria. Tricota, tres lugares. Y eso lugares. Me agotó. No, bien. Lo terminamos pudiera. Hoy a última hora. No, quedé ¿y el domingo bien. Está abierto? Bien. No, hasta el sábado. O sea, mañana. ¿Mañana hasta qué hora? Todo hasta mañana, menos la Gran Dulce, que es lunes, de lunes a lunes. Ah, bueno, el domingo. Pero igual sí. Yo me voy mañana a Mar del Plata, chicos. Ah. Yo le dije, chicas, encárguense. La agarrás a Susi y pum. Qué empresaria. No, me la llevo. Por eso, la agarrás a Susi. Claro, la agarro. Uy, estás re sorda, no, Marisa. No, está cansada. Te digo, necesito ¿estás chupada? Como un tecito. ¿Estás drogada? No, un tecito para Marisa, a ver si se despierta. Me faltó el ansiolítico. ¿Te pasaste ansiolítico? No, lo tomé. Ah, te faltó. Ese es el problema. Pero si te lo tomabas, peor. Estamos todas igual. No. No, en mí provoca algo súper realista. Mira, te levanta al revés. Es fantástico. Me recupera. En todo. Ya ni con esos brillos que no había visto, plateado, me encanta. Se juntan con Dora, se juntan en tu casa. ¿Qué hacen? Vienen todos a comer a mi casa el domingo. Viene Dora, mi hermana Maite, los dos hijos. La mamá de Diego. No. Juan, el hijo de mi hermana con su mujer y el nietito de mi hermano, que estoy chocha. ¿Lola? No está en... Lola está en Miami y Dieguito. Vía Zoom. Sí. No, ojalá viajen. Bien pegado, te llamo. Ni se acuerda, ¿no? Ni un homenaje, nada. ¿Te gustaría tener tu casa propia en cuotas fijas y en pesos tu casa a medida en una o dos plantas? Conocé Nova Casa, más de 25 años construyendo en todo el país con el sistema Enseco Good Frame. Aprovecha nuestras cuotas fijas y en pesos. Invertí en tu futuro. Ingresa a novacasaviviendas.com.ar y conoce todos nuestros modelos. La casa de tus sueños es posible y es Nova Casa.
Tienen que echar a Nenudo del cantando, por favor, lo pido. No, sí. No, no, porque no te gusta. Fue un choreo. Lo de bueno, no cantó. Pero mira el puntaje que le pusieron. Pero casi me está llevando el cuarto, bueno, sí. Echen a Nenudo y al jurado detrás, porque pero lo robaron. Le dijeron cosas lindas. Pepe, te están afanando. Te están afanando, Pepe. ¿Sabes que sí? Igual, que es muy igual el que hizo el plagio no puede tampoco. No sabes el notición que tengo, tenés. No digas nada, perrito. Bueno, con esta promo en Eucanuba vas a poder darle la mejor nutrición. ¿Cómo? Muy fácil, jugando con mi.eucanuba.com.ar /inclinada con vos. Ganás y te llevas descuentos de hasta 10.000 pesos en la compra del producto. Qué grande Eucanuba, está siempre con vos. Y con esta promo podés seguir dándole a tu perro la mejor nutrición. Te olvidaste de un invitado, Janina, me dicen acá. ¿Quién? Alfa, me dice, el domingo estoy. Pero déjame, por favor. El domingo voy, me dice. Mirá qué paso el audio que me mandaste del cantando. Es un afano el cantando, me dice Alfa. ¿Otra vez? Me mande audio, Alfa, mándame audio, lo pasamos. Un corazón argentino late con más potencia, potenciar tus espacios con motores y bombas. Cerveni, contacta a tu distribuidor más cercano y sumate a nuestra red de beneficios. Cerveni, corazón argentino, motor de la verdadera industria nacional. Cerveni, 80 años de calidad argentina. Motores eléctricos y electrobombas para todo tipo de usos. Ventilación domiciliaria o industrial y soluciones eficientes en energías renovables. Potencia tu espacio. Cerveni, potencia renovable. Bueno, y mi regalo para ustedes y para sus madres es Cher Fragancia, que les invita a descubrir el regalo ideal para el Día de la Madre, aromas cautivadores y originales. Descubrí su último lanzamiento, Sarsi Elixir. Mira. Cher Sarsi Elixir, New Parfum. Bueno, tenemos enigmático con un contrato que está firmado y va a dar que hablar, obviamente. Y vamos a aprovechar para hablar, ahora voy a dar más pistas, de la tele porque hay muchas novedades. La primera, Santiago del Moro, tenemos nota con él, habla del regreso del Gran Hermano, que va a ser el 9 de diciembre por la pantalla de Telefe. Ya está avanzando el casting. Algunos me mandan videos, yo hice el casting, no sé qué, pero... ¿Videos de ¿qué? Chicos no, no, que mentira. Participantes? No, no, están avanzando, pero todavía no deben tener a nadie confirmado. Claro. Sí, es algo que... gente que pasemos el casting acá. Claro. ¿Pero para qué? Mirá, te mando el casting, yo voy a estar. No saben todavía, no hay nadie seleccionado. Le aviso a la gente que si alguien lo seleccionó es para otra cosa. No, no, evidentemente. Son muchas instancias, creo que son 9 u 8 o algo así. Sí, hacen un gran casting general y después van seleccionando y entrevistando... face ¿cuál to puede face. Fallar? Sí. ¿Qué? Sí, fácil. Ya hemos visto. Sí. Ya hemos visto varias pruebas. Bueno, Santiago del Moro, a ver qué dice sobre Hedge. Santi, querido, estamos todo hecho pelota. ¿Cómo andas? ¿Vos también estás más poquito, o menos? Sí. Ya terminamos acá. Decías. ¿Cómo andas? Bien, ¿vos? Bien, 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 contento. Bueno, contento, me imagino. Sí, trabajando mucho. Trabajando mucho. Ajá. Descansando un poquito más ahora que... preparándolo. ¿Cómo te estás preparando? Porque viene la etapa esa de mucha energía, la radio. No, en realidad no paramos de laburar nunca. Lo que pasa es que ahora trabajas en la preproducción del programa. Gran Hermano es un programa que tiene mucho armado previo al aire. Sí. Entonces ya estamos hace meses con todo esto. Va a estar bueno. Va a estar bueno. Sí. ¿La fecha ya está? ¿O es fin de noviembre? No. La fecha es principio de diciembre. ¿Principio de diciembre? Sí. Bueno, sí. Siempre dicen que Gran Hermano es verano, ¿no? La pile. Es un programa que necesita mucho el verano. Sí, está bueno. La temporada pasada largamos el lunes 11 de diciembre y está, no sé, todavía está a confirmar. ¿Cómo te imaginas esta tercera edición de este año, Santi? Porque cada uno es diferente. Sí, total. De hecho, lo fuimos viendo sobre la... Por eso me parece lo pido la Gran Hermano, que es como que la primera edición no tuvo nada que ver con la segunda y esta tercera me parece que va por otro lado también. Así que espero que a la gente le guste, no sé. Viste que es como siempre uno le pone lo mejor, pero después no sabes qué pasa del otro lado. ¿Curtiste el cuero en esta de que en la anterior sí. estuviste como más... no sé si expuesta la palabra, sí. pero como que... Viste como que... más sí, sí, más en el foco de atención cuando pasaba algo y demás... Es un programa que te expone mucho, aparte es un programa que mueve pasiones. A mí no me enojó nada de todo esto. Lo único que me molestó mucho cuando empezaron con lo del perro, que había maltrato animal y todo eso, sí. cuando había un perrito divino ahí que estaba siendo cuidado, que tenía asistencia 24 horas por un veterinario, que estaba con su dueño, que era el chino. Eso me molestó. Cuando empezaron con lo del perro, que maltrato animal y todo, me molestó porque amo los animales y perrero, nunca, muy, nunca permitiría que pase algo así, ¿no? Claro. Contó el otro día Ángel. Sí. Se despide Susana de la televisión. Sí. A vos como conductor, digo, como comunicador. Me encanta, Susana. A mí me encanta que Susana esté en la televisión. No es necesario que estén. Esas figuras tan importantes, sí. está buenísimo. Porque aparte uno cuando la ve es como, no sé, gente de toda la vida. Contó también que le ofrecieron desde el canal a Susana. Sí. Susana, te despedís vos. Sí.
y metemos Gran Hermano, dijo, ni loco. No, lo que pasa es que sería imposible los dos programas juntos un domingo, porque la gran no, transición no. De hecho, yo voy a ir al programa de Susana a hacer algo para Gran Hermano, que es una sorpresa, no sé, uno de estos domingos. Claro, claro. Pero esa es la idea, que yo vaya en algún momento. Ah. Pero Gran Hermano siempre debuta los lunes, por lo menos de que estoy yo. La idea no estaba de que se haga la transición, la despedida de Susana y el comienzo de Gran Hermano. Como, En ese mismo día. Digo. No, es como que va, puede terminar uno y arrancar el otro, pero no el mismo día. Es imposible, porque el programa de Susana dura más de una hora y pico, y Gran Hermano con una hora, hora y pico no nos alcanza. Entonces, no sé, tenía que empezar a Susana a las 6 de la tarde. Y como productor y conductor, ¿hubieras visto con buenos ojos una, como algo televisivo, un hecho televisivo, que se despida Susana y arranquen ustedes? ¿Te hubiera gustado o es algo...? Es que es lo que va a pasar, digamos, porque Susana termina, claro, vos decís todo junto. ¿Cómo lo ve? ¿Como productor y conductor? No, es un bombazo. Lo que pasa es que no hay tiempo físico, me parece. Si me preguntás, me encantaría. Sí. Pero creo que tampoco, no sé si Susana necesita de GH para su final. GH tampoco. No tiene nada que ver. Me parece que ya puede cerrar bien y capaz. Nada que ver. Estabas hablando de Juli recién, que se compró un departamento. Bueno, ¿qué te pasa cuando ves los participantes que van haciendo un caminito lindo en la carrera en este mundo? Lo que pasa es que Gran Hermano te abre una puerta muy importante. Después te da la fama. Hay que ver qué haces vos con la fama. No por el solo hecho de estar en Gran Hermano te va a ir barro en esta carrera y te vas a comprar un departamento. No es así. A todos les da una posibilidad muy grande y hay chicos que la aprovechan muy bien. Juli la rompió, no paró de laburar y ya se compró su primer departamento, que me pone muy feliz por ella. ¿Algún pedido especial que hayas hecho, digo, este año para... No sé, viste que uno va aprendiendo sobre la marcha. Tenemos estudio nuevo. Está bueno, eso no lo sabe nadie. Ya se empezó a hacer. ¿Más grande, el mismo tamaño o tiene que ver con la logística? Es distinto, tiene que ver con la logística del programa, así que nos pasamos a otro estudio. Susana está en el otro. Claro. Y... No quiero buscar el lío. Susana los echó de estudio. Estaba previsto desde antes porque se le va a hacer algo especial al estudio. Y necesitamos un estudio nuevo para otra estructura que va a tener la escenografía. ¿Estás viendo algún participante que diga, ojo, porque siempre cada año algo hay? Que dijiste, ojo, que va a haber algo que no hubo, siempre algo hay. Para mí lo importante que estos participantes que tienen que tener es que no pueden entrar a copiar a nadie. Si entran a copiar a algún participante, me parece que la misma gente los va a sacar. ¿Qué hay de cierto con que sos vos el que le gusta, a ver cómo decirlo, producirlo mucho al programa, intervenirlo más? Te lo pregunto porque nunca te lo pude preguntar. Viste que esta edición pasada, digo, sobre todo esta pasada, la anterior, que te gusta, che, armemos esto, metamos esto, sacamos. ¿Qué hay de cierto en eso? Yo soy un conductor que participa del programa. Somos somos por ahí una generación, bueno, Ángel también lo tiene, Guido también, que somos conductores y productores al mismo tiempo. A mí me gusta saber todo el tiempo lo que voy a hacer. Y como te decía hoy, Gran Hermano es un programa que se agita tanto, que todo el mundo habla, que todo el mundo opina. Es como un programa que le pertenece como a toda la televisión, no solamente a Telefe. A mí me encantaría también que los participantes vayan a todos los programas, a todos los canales. Me parece que a nosotros también nos sirve, les sirve la televisión. Cuando está Gran Hermano viene mucha gente a ver televisión que por ahí no está en la tele. Así que es un fenómeno en el cual yo participo de una pequeña parte que es el programa. Pero después el programa excede a lo que pasa en la tele porque siguen las redes, en plataformas, en todos lados. Y bueno, a mí me encanta participar de eso, el armado de eso. En una parte muy chica, no en todo. Hay mucha producción, es un programa gigante. Entonces, no... Sí, ¿producís el programa? No, tiene un productor ejecutivo, que es Martín Morillo y Fede Lebrino. Yo soy una parte, después está la gente de Cuarzo, y cada uno en su lugar va sumando, y después está la gente del canal también. Es un equipo grande. Bueno, ahí estaba Santi, le mandamos un beso. 9 de diciembre, entonces, debuta GH, y antes va a aparecer en el programa de Susana, con algún avance de GH, me imagino que irá a contar o a mostrar otra casa, y como contaba él, el estudio donde estaba antes GH, con toda la tribuna, todo, ahora lo usa Susana. Y tendrá estudio nuevo, que con qué tendrá que ver, nadie sabe. Vamos a Fantino, que es el otro reality, la está luchando con el rating. Alejandro, hablamos el otro día y nos contaba eso. Hubo muchos rumores esta semana que Fantino se bajaba del programa. Hablé con Fantino, me dijo que nada que ver. También hubo rumores que iba a reemplazar a la Nata en Radio Mitre, me dijo nada que ver. Él tiene muy buena relación con Mitre, trabajó mucho tiempo ahí también. Por eso era lógico que quizás vaya, pero como ya les dije, Mitre no piensa reemplazar a la Nata por el momento, hasta fin de año va a seguir todo igual y el año que viene se verá, pero hablamos con Ale de qué pasa con su programa. Lo cuenta él. Ale, ¿cómo viene el reality? El reality viene luchando todos, tratando de recuperar terreno, tratando de que se genere otro número.
y tratando de encontrar un camino que hasta ahora uno busca y bueno, uno le encantaría hacer 15 puntos, pero no se puede. Así que, ¿cómo viene? Viene en la búsqueda de un intento para que esto tenga, qué sé yo, una mejoría. Siempre en televisión soñamos, ¿viste? Y esperamos, y sobre todo en el mundo de los realities se espera que pase algo. Anoche terminó el programa en 3-5, que es tarde porque termina a 12:30. Y entonces hubo como que levantó un poco sobre el final. Hoy va a pasar algo que no lo puedo adelantar. Van a intentar los chicos de producción, vamos a intentar cambiar una cosa que puede llegar a generar. Y siempre en los reality, bueno, ustedes lo saben muy bien, por ahí pasa algo, ¿viste? Y ya en vez de 3... o 2-9, 3-1, haces 3-5 y otro día haces 3-8 y a los 3 días haces 4 y haces 4-2 y terminaste haciendo 4-5, es ahora que es diferente de hacer 4-5 a las 11:30 que hacer 4-5 a las 10 de la noche, como estábamos yendo, 10:15. Pero son las reglas del juego, ¿viste? O sea, pasa esto en la televisión. Te puede ir bien, te puede ir mal y tampoco es que estás esperando un resultado médico que define tu vida biológica, ¿viste? Sufrieron varios cambios de horario durante, sí. Bueno, desde que comenzó hasta el momento. Y también ahora se estaba hablando de que podía finalizar a mediados de noviembre. ¿Esto es así? Mira, yo no lo sé, honestamente. Yo el otro día se lo dije a Ángel. La idea primigenia central era que el reality fuera entrando diciembre. Además, yo, con todo lo que pasé con Connie en el embarazo el año pasado, nosotros desde septiembre estuvimos embarazados y en noviembre ya la empezamos a pasar mal. Entonces le había prometido a Connie, Conita no sabía lo del reality, le dije, amor, le digo, cuando el bebé pasó por Neo, después se recuperó, ahora está increíblemente bien, le dije, gordita, en diciembre nos vamos unos días a algún lado. Tengo ganas que nos vayamos con el bebé, los tres, a descansar, a desenchufar, a festejar que todo salió bien y que finalmente todo está bien. Así que cuando Queller me vino a hablar, le dije, mirá, Martín, no negociable, 10 de diciembre laburando. No negociable porque se lo prometí a mi señora y yo quiero irme unos días. Entonces me dijo, no, si entra diciembre, los primeros días. Ahora se estaba comentando, lo leí, lo escuché, que era fines de noviembre y algunos hablaban incluso 20 o 20 y pico de noviembre, pero es algo que leo, escucho y... Y puede ser, si sale y se dice, seguramente estarán pensando que no entre ni siquiera a diciembre. ¿Te queda quizás un sabor amargo de este paso del reality? Quizás uno apuesta que le va a ir bien o que va a tener otra proyección. Sí. No, nunca, jamás. Porque cuando las decisiones hay que analizarlas, no con el resultado que se va dando. De nuevo, hay que esperar. Uno siempre tiene fe. Las decisiones tenés que analizarlas en el momento que las tomaste. A mí me vino a buscar Queller, me vino a buscar Cuarzo, me vino a ofrecer Canal 13, un prime time. Yo estaba totalmente retirado de la tele abierta haciendo otra cosa. Yo hago política, hago actualidad, estoy en otro, me moví en otro mundo. ¿Cómo le iba a decir que no? Me hubiese quedado con la duda permanente. Che, nunca había trabajado en prime time, yo jamás, es algo que nunca lo viví. No tenía otra que a mí mismo decirle sí. Me quería darme el gusto de ir a correr en Fórmula 1, porque esto es Fórmula 1. Después hace 3, hace 2, hace 10, ojalá hiciera 10. Bueno, hace 2.5, 3. Pero yo si no te vivís angustiando, ganar gana uno. Entonces no ganan todos, gana uno. ¿Y cómo me voy a amargar y voy a sentir un sabor amargo? Al contrario, solo estoy agradecido por todo lo que me ha dado esto. Esto no me lo edites, quiero dejártelo recontra en claro. Por favor, no me edites esta parte. Nunca voy a dejar de agradecer al canal, al 13 que me dio la chance de estar acá y que dijeron, sí, dale, pruébenlo, tráiganlo. Y a Queller, sería mal tipo si no agradeciera. Y sería mal tipo si me enojara si levantan el programa. Son las reglas del juego, porque parece que en esta industria hay una cuestión de que se hiere el ego del conductor al que se lo levantan. Nada, boludo, me va bien en la vida, tengo un bebé hermoso, estoy sano, tengo un canal que es mío, me va bárbaro acá. No salió, en el caso que no saliera, pero los voy a ver y los voy a abrazar, les voy a agradecer. Así es la vida, loco, si no, tengo 53 años, si no ves las cosas así, no aprendiste nada.
Bueno, ahí estaba Fanta. Acá tengo informaciones muy cruzadas, el dato de su explicación, del rating, todo eso. Por un lado me dicen que termina a fines de noviembre, que era más o menos lo estipulado. Podía sí. ser mediados de diciembre, pero obviamente los números no son buenos y lo terminarían a fines de noviembre. Pero por otro lado, el que vuelve es Weinreich, a Canal 13. Entonces no me cierra este dato pero que yo tengo. Sufrirá, viste, como Survivor, que lo achicaron y lo pusieron más ¿Cuándo arriba. Vuelve? Antes. Antes. Igual en la noche, vuelve dijo... a mediados de noviembre. El 18 de noviembre está Weinreich, de lunes a viernes, de vuelta al aire. Él anoche en el aire dijo que iba a haber cambio de reglas. Twitter, así que hoy iba a anunciar hoy. Todos los cambio cambios. De reglas que es anticipado al final. Y para mí los cambios de reglas es que van a apurar todo. Y él dijo algo del 20 en la nota. De tiró el 20, no sé como que se corría esa información que él no le iba a dar asidero, pero dijo el 20. Bueno, yo lo que tengo confirmado es que Weinreich vuelve al 13, le fue bien cuando estuvo, lindo el programa, con entrevistas, con Late Night. Lo hace muy bien, lo fuimos a buscar a Sebastián, a ver qué nos dice. Bueno, Sebas, ¿vuelve la noche perfecta? Así me dijeron. Me gusta este ritmo. Sí. Hago 3 meses, descanso un poco, vuelvo. Tengo la radio también, por supuesto. Así que volveremos dentro de poco, parece. En algún momento se habló como, bueno, arranca el reality de Por Amor o Por Dinero, se frenó un poco la noche perfecta. Sí. ¿Cómo fue eso? En la interna, digo. No, era lo pautado antes de arrancar el programa. Dijimos, arrancamos este tiempo hasta que empiece Por Amor o Por Dinero y ahí paramos. Y fue lo pautado eso. Fueron 3 meses también. En un momento se había dicho que iban a ir los fines de semana, los domingos, al final eso después no se hizo. Correcto. ¿Qué pasó ahí? Ni idea. Yo... A mí me dijeron, no, volvemos a todos los días. Buenísimo, digo. ¿Qué? No, sí. Decime. No, me gusta. Así que te decía, está bueno, laburás 3 meses. Un ratito no, volvés. Así que me gusta. Vos viste que todo se saque de contexto. Capaz que dicen, bueno, lo está diciendo como medio que en humor, pero frenar 3 meses, arrancar de vuelta. No, como está raro. Buenísimo. No es humor, está bueno. Me gusta el ritmo. ¿Qué te parece el reality? Porque, bueno, se habla mucho de los cambios de horario, que no está funcionando, sí. de que va a terminar un poco más temprano, de la fecha que estaba estipulada. Me parece que a las parejas que están adentro les va a venir bien. Que cuando salgan de ahí van a decidir si siguen en pareja o se separan. Después de estar 3 meses encerrado con tu pareja, ahí te das cuenta si amás a tu pareja, si no la amás, si te pasan cosas, no te pasan nada. Tipo pandemia, viste que en pandemia o te separabas mucho o tenían un hijo. Bueno, eso pasa ahora, me parece. Eso es sobre las parejas, sí. pero no me dijiste sobre el reality. ¿Cómo te gusta? No, pero yo te pregunté por el reality. Sí. Digo. ¿Qué querés que te diga? No, ¿qué te pareció quizás vos como espectador? Sí. Bueno, la gente no lo consumió tanto, no lo está consumiendo. Quizás por eso tuvo tantos cambios de horario. Sí. Bueno, viste cómo es la televisión. Es muy cruel en ese sentido. Yo estuve en España. Sí. Te mandan muchos saludos. No, estuve allá haciendo shows, así que no estuve muy acá... actualizado. Pero a la noche perfecta le estaba yendo, sí, creo que en cuanto a números, creo que mejor. Sí, además más allá del número, el programa era bien recibido, nos gustaba hacerlo y todo eso. No me hagas hablar de otros programas, no seas perfecto. Malo. Muchos colegas han hablado del reality, por ejemplo, sí. no sé, en Marley dijo que para él no funcionaban mucho los realities de parejas, que él ya había hecho uno en su momento, que tampoco había funcionado, sí. que él cuando escuchó que se venía un reality por ese lado, dijo... No le veo un buen pero futuro. Lo dijo... Lo dijo Marley, me lo dijo pero, a mí. ¿Pero lo dijo antes o lo dijo después? No, después. Ah, con el diario del lunes lo decimos todos. Hay que decirlo antes, no va a funcionar. Porque también es una lotería que funciona. Nadie tiene la fórmula, porque si no todos harían, mejor dicho, lo que funciona. Vos estás listo igual para volver al ruedo, Dios. Por porque supuesto. Aparentemente va a terminar antes. Se estaba hablando de que iba a terminar el reality el 29, pero aparentemente ahora se adelantaría 2 semanas antes, más o menos mediados de noviembre. Mirá, ahí están los productores de la noche. ¡Productores sí. de la noche perfecta! Ellos saben todo. No sabemos, no, yo por lo menos no sé la fecha de regreso. Sé que volvemos todos los días y estoy preparado. Me gusta mucho hacer el programa, lo disfruto. Parece un cassette, parece frase hecha, pero de verdad la paso muy bien. Dudé mucho antes de hacerlo, porque pensé que no la iba a pasar bien, pero la paso bien. Me gusta el equipo que armamos con Peto, con Leti, con Bebe. No quería ir los domingos, lo iba a hacer igual porque dije, bueno, antes de irnos del aire prefiero hacerlo domingos. Pero en realidad prefiero ir todos los días.
¿Cuántas vueltas, Juan? Te ofrecen los domingos, andalo, domingo. Sí, son pesados. Los productores salieron corriendo cuando lo mostró. No quieren quedar involucrados. Ángel, vos en su momento habías contado que Gran Hermano Chile iba a terminar antes de lo previsto. Y de hecho quedan 8 participantes y terminan la semana que viene. Sacan a uno por día y a tu casa. Y porque tienen que arreglar la casa. La tienen que remodelar para que arranque. Claro, cambian las reglas. Santiago. Se bajaron muchos. Los realities son de reglas flexibles. Claro. Un día yo les conté que eliminaban 10 del cantando, al otro día se arrepintieron. No eliminaron a nadie y acá estamos todos iguales. Exactamente. Nada pasó. Vamos a escuchar a Guido, que es el rey de la noche del prime time. Le está yendo muy bien al rey del 13. Quiero decir, porque está liderando Bake Off, obviamente, pero Guido tiene números espectaculares en el 13. A ver qué dice. Este es el momento cuando hablan con Martín Guller siempre. ¿A la mañana? A la mañana. Sí, hablamos con Martín. Con ¿algo que nos puede interesar? Porque yo no, te todo, dije, todo. Sí, todo está bueno. ¿Hay cambios? ¿Hay cosas nuevas? No, está todo bien, está todo bien, sí. Se armó un lío bárbaro en las redes. Che, ¿cómo cambian a Guido? ¿Viste la gente? Bueno, pusieron el programa de Por Amor, Por Dinero. Fantino nos dio una nota, también habló un poco de esto de... asumiendo un poco que, bueno, a veces las cosas salen mejor, peor. Sí, lo escuché. Esta mirada de productor y por ahí decir, che, digo, corrieron, movieron un poquito la grilla y demás. Sí, en su momento, claro, para la apuesta del reality. ¿Cómo viste la apuesta esta y el desenlace que por ahí, bueno, están tratando de timonear y demás? Sí, un poco lo que lo explicaba bien Fantino, que está en el día a día. Bueno, según las expectativas y la diferencia... con cómo funcionan las cosas, lo que pasa siempre. Digo, puede ser mejor o puede ser peor. Nunca es igual a lo que te imaginas, ¿no? La vida nunca es igual a lo que te imaginas. Nunca calzás justo con lo... Claro. Viste, a veces te sorprende para bien, a veces decís, uy, bueno, le falta un poco. Pero ahí está el reality, con sus... lo que veo, con sus historias, el programa muy, muy desarrollado, con sus disputas, y bueno, y tiene el público que lo ve, ¿no? Siempre hay una parte del público que está mirando, ¿viste? Sí, esto es como es como una obra de teatro. Bueno, puede estar la sala llena o pueden haber unas cuantas filas. A las que seduce y mantiene una base. Y claro, y bueno, estás laburando para los que lo están mirando. No sé si desarrollaste en estos años un olfato del público argentino según cada canal. ¿Sentís que hay cosas que atrapan sí o sí? O es decir, no, bueno, como decir, ves la remera, lo lindo que queda, después te la pones y no te queda igual. No, bueno, uno trata de hacer lo mejor que puede. Con lo que hay en las circunstancias del canal, el contexto, yo creo que sí, influye, ¿no? Siempre lo haces en un lugar determinado, pero el olfato es una cosa que la vas teniendo, no es que la tenés o no la tenés. Y siempre te puedes equivocar, ¿verdad? Por supuesto, ¿viste? O sea, lo vas haciendo, no es que sos o no sos, vas siendo, vas tratando de mejorar, vas... navegando, viste, como por aproximación, como hacen la náutica, que van tratando de acercar al puerto. Nunca es derecha la ruta porque están las corrientes, porque están los vientos. Bueno, la tele también es así, se va moviendo. ¿Qué les voy a contar a ustedes con lo que hacen todos los días? ¿Qué les voy a contar? Voy a decir solo esto. Sí. Pampita, Evangelina, frenemos ahí. ¿Pampita Evangelina? No se separe más a nadie, por favor. Uy, sí, como estamos en escalones, Dios. ¿Qué pasa? Está como el bailando antes, viste, que venía, que la gente se separaba. Sí, ¿no? Algo está pasando, Guido. ¿Qué está pasando? ¿Es el café? ¿Qué es? No, me parece que puede ser el cafecito del agua. No, me estás haciendo... Claro, no, es verdad. Claro. Porque fue todo medio en el... El otro día fue Edgardo Alfano, viste, va gente muy tranquila, por favor, no queremos... Que no le llegue, no, ya está, paremos ahí. Bueno, ahora nos vamos a meter en el bolonqui porque Fernanda Iglesias estuvo tirando fruta esta mañana con las suricatas que la llevan por el mal camino. Para fruta quiero decir, tiros. Estás a pelear conmigo. Para tiros, nada. Para todos, no, desarramó. Se pelea con vos, sí. La banca, verdades. Sí. Me gusta. Estoy con mis puños llenos. Opiniones, de no sé si verdades. A todo esto, tú, contexto, 9:30 de la mañana. Sí, pero no, estaba... Se levanta a un buen horario para vos ese. Pum. Vamos a ver lo que dijo Fernanda esta mañana en Boston. También se egresó Analía Franchín, que fue compañera tuya. ¿Se llevaban bien con Analía? Es que yo estaba en quinto segunda y ella estaba en quinto primera. Bueno, pero yo conocía todo mi año. No teníamos relación. No. Ella era medio putona. Ah. Era... ¿Y vos no? Era rubia, toda teñida, con bulos. Fuega. Linda. Claro, era fuega. Sí. Yo era vos eras más tímida. Ah, bueno. ¿Quién se hizo así conocida primero? Yo.
Ah, ok. ¿Y ahí tuviste alguna vez un mensaje lo que pasa de ella? Es que ella se hizo conocida, perdón que diga esto, pero por Coppola, chicos. Ah, ok, no, no, yo no, yo no me hice conozco conocida la por ninguna pareja, yo me hice conocida por myself. Sí, por tu trabajo. Claro. Bueno, sí. Está bien. Y ella en algún momento te hizo un comentario tipo, che, mirá qué loco, ¿fuimos al mismo colegio o finge demencia? Sí, no, sí, ah, hemos okay. hablado y hemos tenido re buena relación hasta el año pasado. ¿Por qué? Porque hubo cosas que pasaron que no me gustaron. Por, por ejemplo, porque él ya trabaja con mi ex marido. Pero una no hubo nada entre ellos, me estás hablando. Yo sospecho que sí. Ah. ¿Cómo me estás diciendo que para? para. ¿Vos estás diciendo que Analía Franchín podría haber tenido algo yo sexual romántico con yo sospecho que algo raro hubo. ¿Por qué sospechas eso? Te voy a explicar por qué. ¿Tenés datos? Te voy a explicar por qué. Porque Analía Franchín, Analía Franchín, panelista de lo de, para los que no saben por ahí quién es, panelista en este momento del programa de. Bueno, Georgina. Hay gente que no sabe de Georgina Barbarossa. Y el productor, el jefe de toda esa gente, es Pablo Nieto, ex marido de Fernanda Iglesias. Fue así. El día que yo vuelvo a España, deprimidísima, sí. que voy de invitada a Alam, ella lo llama a mi ex marido. Desesperada, diciéndole con temor así terrible que yo iba a decir que ellos habían tenido algo. ¿Y eso era verdad? ¿Vos ibas a decir eso? No, para nada. Hasta ese momento yo no sospechaba nada. Pero con ese llamado me pareció raro. Y entonces, es raro. Claro, entonces yo se lo pregunto a ella. Sí. Me la encuentro en cumpleaños de Ángel y le digo, che, ¿por qué le dijiste a Pablo esto? Ay, no, nada que ver, eso es mentira. Me lo negó. Ok. Y después yo voy y le digo a Pablo, digo, che, es mentira lo que me dijiste, y él me muestra pruebas de que no había sido mentira. Es raro entonces. Entonces es todo raro. Pero para pruebas eran solamente... Unos chats. Sí, me los tuvo que mostrar porque yo... Enloqueciste. Pero para esos chats ¿Eran solamente conversaciones o eran subidos de tono? No, para nada. Era un chat en el que él le decía, viste, que al final no dijo nada... Como que venía de una charla que habían tenido de ese tema. Claro. Entonces, para mí, desde ahí me quedó la cosa. Que ella me mintió, primero. Sí. Y segundo, que ella, ¿por qué pensó que yo iba a decir eso? O sea, hay dos opciones. O realmente algo sucedió y ella tenía miedo que se saliera. Sí. O lo que pasa es que un tercero inventó eso para generar una rivalidad entre ustedes dos. Eso, o ella se puso paranoica por, no sé, ¿por qué? Porque si no tenés nada... No, es raro. Bueno, si no es raro. No, ¿ellos tenían alguna amistad particular o algo? No. Él siempre me dice que ella termina el programa, sale corriendo, que no hay relación. Pero a mí eso me hizo sospechar. Claro. ¿Qué pensarían? ¿Y nunca más lo pudiste hablar con ella? Sí, yo después hablé con ella. Ella me amenazó con mandarme a la justicia si yo decía algo. Si la ensuciaba o algo, esto igual que estoy contando es verdad y tengo pruebas, pues mandame a la justicia y con contar cosas de mi vida privada, digamos, sí, de mi vida privada que con respecto a la salud mental. Sí. Entonces yo agarré y le dije, contalo, contá todo y contá también que me acabo de clavar un blister de clonazepam para joderla, ¿viste? Claro. Y ahí ella se paralizó. Pero espera, con respecto, hasta donde puedas profundizar brevemente, con respecto a esta amenaza, ella con respecto a la salud mental, ¿era con decisiones que vos en algún momento tal vez pensaste tener? Claro, no, con cosas que me habían pasado, crisis de nervios, estresazos, cosas que me habían pasado reales, que yo después las conté. Sí. Porque yo después dije, lo voy a contar todo yo, porque no quiero sentirme amenazada de que alguien va a contar algo tampoco que quizás lo tergiversa. Tampoco es algo para amenazar. No es nada para amenazar, y tengo el mensaje y es horrible. Voy a contar que no sé qué... Nena, eso es un desastre de persona. ¿No? Sí. No, no tenía idea de nada de esto. Sí, por eso una vez que hablamos, que todos hablaban bien de ella, dije, yo la verdad no tengo una buena experiencia porque me pasó esto. Bueno, varias cosas. Uno, Pepe ningunea a Franchín. Sí, no, jamás. Le explica a su público quién es Analía Franchín, nunca. Querido. Aprendí, la conoce. Una de las mejores panelistas de la tele. Yo la conozco un montón. Veintipico de años. Entiendo que todo el mundo la conoce en contexto sobre la situación. Que entiendo que se estaba poniendo picante. Contextualicé para nada más. No, pero vos decís una panelista. Pero para los que no la conocen, la trayectoria. Es una panelista. Sí, claro. Bueno, tampoco es María Kodama. No, pero desde los 90 viene laburando. No, labura toda la vida, pero Pepe, qué atrevido. Labura hace más de 20 años. Y después del plagio encima. Y además muy buena panelista. Chicos, yo la conozco. Hay gente que no. Una por día. No me parece que fue ninguna. Todo el mundo la conoce. Laburó con Santiago en la radio. Un éxito. No, en Intrusos. Un montón. Radio 10. Lo que pasa es que hay gente que no es muy televisiva. Para la persona que no es muy televisiva, a lo mejor cuesta asociar. Sí. No, y pero sí. Tiene un bueno, nombre. Pero estaban hablando con Fernanda Iglesias. Pero o sea, para el que tenían es que entender, sí. Me imagino. ¿O no? Y la gente la conocía. Que te preguntaban en el chat quién es Analía Franchín.
No, pero bueno. Vos quisiste siempre, explicar, Pepe. Vos siempre, no, no. Siempre hago esas aclaraciones cuando hay una triangulación de personas. Aprendí a comunicar a ustedes, que son bárbaros que hacen lo mismo cuando hay... Mirá cómo nos tira la pelota. ¡Ay, qué psicópata! ¡Es tremendo! Escúchame. Todo el día la radio. Te escucho de que empezaste en el Observador 107.9. Así quedaste. Así quedaste. Fernanda, dos cosas. Uno, Analía te amenazó, dijiste. Sí. Dos, sospechás que tuvo algo con tu ex marido. A partir de eso que pasó, pero antes no. Después me puse a pensar cosas que pasaron, que voy a contar. Viernes. Dame la galletita. Los pochoclos. Dame la galletita. Te hizo bienvenida, Bombia. Yo tenía buena onda con ella porque habíamos ido juntas al colegio y nos unía eso. Uh-huh. Y porque teníamos buena onda, porque sí. Porque ella es buena onda y yo soy buena onda. Es buena onda y es buena compañera. Buena onda, buena compañera, todo. Cuando ella empieza a trabajar en el programa de Georgina, que mi marido es el productor, es su jefe. Fue ex marido, amor. Sí, mi ex marido. Sí. Su jefe. Ay, Fernanda, me pone nerviosa, dale, que estás de novia. Ella lo empieza a seguir en Instagram, por supuesto, a él, y le empieza a comentar absolutamente todas las fotos. ¿Qué tiene de malo? Bueno, se hizo fan, por ahí se hizo fan. Bueno, pero dejá que alguien opine, no seas Mimi. Déjenme hablar. Uy, me escribe Mimi. Jala, jala. Yo sigo un montón de tipos y le comento las historias. Y me deja de seguir a mí. A mí no me comentó. La deja de seguir a ella. Me deja de seguir a mí. Claro. Eso ya me pareció raro, pero dije, bueno, qué sé yo, la burguera, mi contenido, qué sé yo. ¿Y cómo sabías que le comentaba las historias? ¿Le porque yo veía. Instagram? Porque sigue al marido. No, pues yo lo sigo a mi marido y veo lo que le comenta. ¿A tu ex marido? Marido. ¿Estás divorciado? Yo estoy divorciada. No está divorciada, claro, es marido. Es marido, chao. Bueno, no esto pero... demuestra la patología que estamos hablando. No. ¿Y para qué me corregiste todas las veces que te dije marido? Me decías ex marido. Bueno, qué sé yo, ex marido. No está divorciada, la realidad según no, no acomodo nada. Ella hizo esa movida, ese manejo, de llamarlo desesperada para decirle, decile a tu mujer que no diga que yo... Pero por ahí a ella le llegó un rumor de que andaba diciendo eso, como se... Bueno, ¿sabés de dónde lo que dijo ella? ¿Quién fue? Que vos y Ángel le habían dicho que yo pensaba eso. Es verdad. ¿Vos le dijiste eso? ¿Vos le dijiste? Oh my God. ¿Qué le dijiste? Porque me llegó que a ella le había llegado eso. ¿Vos le dijiste, Analía? Espera que voy a buscar. No entiendo, me perdí. Bueno, ya sabemos la fuente entonces. Ya sí, la que ¿se reveló? ¿Fuiste vos la que armaste con quilombo? Yo no lo recuerdo, esa charla con Analía. Che, para que el 26 tenemos. No, me el 26 tenemos un cumpleaños. ¿Cuándo fue? Ángel Lebrito y Janina Latorre trabajan en el AM. Julio. Es amor y odio. No, junio. Para los que no me conocen, yo soy Janina Latorre. Y me dedico al quilombo. 18 de junio del 2023. ¿Cuánto? 18 de junio del 2023. Poné la lupita. Igual. Ay, Dios mío. Janina, que no se suspenda el cumple. En WhatsApp. Pepe, sé buscar en WhatsApp, boludo. Entonces, lo que no encuentro es cómo la tengo agendada Analía. El cuento fue que... La chica que trabaja en tele. Janina le dijeron a Analía que yo pensaba que ella había tenido algo con mi ex marido. Entonces, ella, desesperada, lo llama a Pablo y le dice eso. Fernanda. Yo no tenía... Yo viste que ese día que vine no dije nada de Analía. Sí. Una chota, no. ¿Qué es eso? No. Bueno, justamente. Y... varios días después, él me dice, ¿vos le dijiste a Ángel y a Janina? No, le digo, yo no les dije nunca nada. Y bueno, y ahí quedó. Yo quiero saber de dónde lo saqué porque a mí me dijeron que vos pensabas eso. Es que no lo pensaba. Bueno, yo te digo lo que me dijeron. Pará, pero vos lo decías eso, pará. ¿Cuándo? 18 de junio. Te lo dije después. A mí me lo dijiste y estaba Andrea Tabuada de Arte y se lo dijiste a todo el mundo. Me lo dijiste. Vos estabas enajenada. En el camerín. Mirá, yo no tengo las fechas pues no tengo esta toxicidad de encuentro. Vos estabas enajenada con... Pía, que era amiga de él o trabajaba con él, con Noelia Antonelli, con que a todas que ver, le había dado, con otros productos. A mí me lo dijiste vos también. A mí me lo dijo. Y yo acá, fui y lo dije a Analía. Yo me voy a defender en este juicio, porque acá busqué los chats y en esa fecha, en esas semanas, 18 de junio dijiste, hablamos con Analía. Bueno, perdonen los caídos, pero no voy a decir qué dijimos. De Marley, del Martín Fierro, que no sé qué Martín Fierro sería. Y el del 9 de julio. Lo único así que puede ser, me dijo, estás rodeado de locas. Ay, gracias. ¿Nosotras? ¿Vos estabas allá? Sí, estábamos todas. No. El año pasado. Estás rodeado de locas. Claro. Sí. Gracias, Analía. Es verdad. Por ahí no lo decía por todas. Claro. Bueno. De Fantino. Sí. ¿Y tu marido no acorda ni pincha en mi chat? No aparece. Yo la llamé. Fuiste vos, tengo entonces. Una llamada. Fuiste vos, Ani. Sí, yo la llamé. A mí no me meta en tus quilombos. Sí, pero vos y yo hablamos de esto. Nosotros podemos haber hablado acá. Voy a buscar el chat en el con contexto vos. De este despelote, pero... Bueno,
Yo con ella eso creo. Y a mí, no lo pensaba, de hecho, no dije nada. Ella me lo dijo a mí en el camarín. Vos tenías una sospecha y la contaste después, en el camarín. Después, ¿qué pasó? Pero yo te dije en ese si momento, en el camarín, me acuerdo, yo ya no la veo, acá. No la veo. Si fue en el camarín, yo ya estaba trabajando de Menem, acá. Hablamos con Analía, no sé por qué. Claro. Ay. Tenemos, qué ecléctico. Bueno, sí, Menem, Fantini y Marley. Después de todo eso, un día... Pero yo se lo dije, me hago ella, yo no sé qué dije de ella, algo del trabajo. Estoy buscando el chat. Y ella dijo, ay, que está mal que se meta con mi trabajo, no sé qué. Y yo dije, bueno, ¿qué querés? ¿Que me meta con tu vida privada? No te conviene. Y ahí ella... Amenaza. No, no te conviene nada. No es amenaza. Amenaza consejo. Es otra cosa. Es, no te conviene. ¿Y? Amenaza es decir... Es un consejo. Opinión. Y entonces ella ahí me empieza a escribir fuerte por Insta, por WhatsApp, y me amenaza con mandarme a la justicia y con contar cosas de mi vida que tienen que ver con mi salud mental, que es un chat fuerte que te lo mostré. Sí, yo lo vi. Y no tiene nada que ver. Nada que ver. Nada. Se fue al pasto, en Analía. Se pasó tres pueblos. Pero por bueno. Eso no la quiero ahora. ¿Qué voy a hacer? Claro. Obvio que la fuimos a buscar, Analía, para que te conteste. Claro, vos hablaste en Bondi, ella bien. Te contesta acá en Lambert. A ver. Estás haciendo pico de rating. No sabes si ya te quieren contratar de todos lados. Hola, angelitas lindas. Salúdame a todas las angelitas. Hola a todas. A todas. Mi amor. Amor, amor, amor. Te voy a pasar este auricular un segundo. Porque a pesar de que los colegas me dicen, che, no le... Pará, pará. A ver, ¿qué dice porque esto? Porque acá la nota va a ser la cara de ellas, no mis preguntas. A ver. ¿Vos estás diciendo que Analía Franchín podría haber tenido algo sexual romántico con tu... Yo sospecho que... No, mi amor, está toda te soltar otra vez sopa. Te voy a explicar por qué. Porque... Analía Franchín, Franchín, panelista de lo de, para los que no saben por ahí quién es, panelista en este momento del programa de. Bueno, Georgina. Hay gente que no sabe de Georgina Barbarossa. Y el productor, el jefe de toda esa gente, es Pablo Nieto, ex marido de Fernanda Iglesias. Fue así. El día que yo vuelvo a España, deprimidísima, sí. Que voy de invitada a Alam, ella lo llama a mi ex marido. Desesperada, diciéndole con temor así terrible que... Uy, no, me torró, me aburre. Que vuelve a España. No, es que me aburre escucharla, me aburre, perdón. No, bueno. Que le recomiendo lo de siempre, que se compre un kilo de seguridad en la ferretería, no sé, qué sé yo. Sospecha de todo el mundo, sospecha de ella misma, chicos. Se levanta y no sabe ni quién es. No, ya está. No, pobre. A mí me sorprendió esto, sinceramente. Pobre Pablo. Además, Pablo es un amor, es un pibe re correcto. Yo particularmente nunca creí todo lo que dijeron de Pablo. No sé, todo lo que dice ella de Pablo, que un día le pega, que el otro día se casa, que el otro día es el amor de su vida. No. En quilombos de otra persona no me quiero meter, no. ¿Viste que dijo que...? Ya te dije, está obsesionada. ¿Qué cree que te diga? No sé, que no. Pobre, me da pena, porque no puede carburar, no está de novia, no está contenta, todo. Ya está, qué largue. Pobre la persona que se ponga de novia con Pablo, ¿no? Pobre. Vos decís no, que ahí... Digo, pensé que me decías por ahí. Ah, con Pablo. No, digo, si Pablo quisiera mañana rearmar su vida, pobre, porque es una persona que no suelta, no larga, ¿no? No evoluciona. Me quedó esto de comprarte en la ferretería un kilo de seguridad, nunca sí, lo escuché. Claro, mi amor, porque esto es pura inseguridad, dale. O sea, afloja un poco, hermana. Viste que dijo que vos, tío, ella se iba a sentar en el AMI y que vos lo llamaste a Pablo... O le escribiste, no che, Fernanda lo que diga. Va a contar no. Y que ella vio los mensajes. No me interesa. Para. Pablo es mi productor. Voy a hablar las veces que se me cante las bolas. Es mi productor. ¿Está? Como hablo con todos los productores del programa y no le voy a dar explicaciones a nadie. Y te hago la última. Sí. Después hubo como una especie de... No, ella habla así como una advertencia tuya, algo que ibas a contar cosas. El tema de su salud mental o algo así. No me metería nunca con la salud mental de alguien. Me imagino. Me parece que es caer muy bajo. Por supuesto que me preocupa la salud mental de cualquiera que la padezca, porque yo misma la he padecido y no estoy librada de volverla a padecer. Entonces no me metería con eso. Pero por eso no quiero ser muy categórica de lo que pienso a Fernanda, porque sé cuál es su patología y su problema. Entonces no me quiero extender. Y si quiere seguir pensando que lo piensen, pobre. Es una persona que está rodeada de fantasmas. Los fantasmas somos todos nosotros. ¿No? ¡Fantasmas! ¡Wow! ¿Qué?
Y se puso un poco nerviosa cuando él le preguntó por lo del llamado. Y además eso de, es mi productor, lo voy a llamar las veces que quiera. Sí, es mi ex marido, lo voy a llamar las veces que quiera también yo. Seguís peleando por celos. No estoy celosa. Yo a Gastón lo llamo 99 veces por día y no se lo diría nunca a la mujer ni a nadie. No estoy celosa. Y ella me va a contestar, es mi marido. No estoy celosa. Ella me mintió en la cara cuando yo le pregunté por qué lo había llamado a Pablo para decirle eso. Porque yo le avisé. Y por ahí no quería quilombo porque había ese rumor y ahora a mí me avisaron y yo fui y le avisé. Porque y vos ella lo llama diciendo. Desesperado, porque sí. Si no tiene nada que ocultar, ¿para qué lo llama desesperado? Desesperada. No, le había dicho, ella hoy iba a decir esto, estemos atentos. A mí también me molestaría que hablen así de mí si yo no hice nada y estoy casada ahora, con Diego. Lo que yo no entiendo, y alguien va a decir que ando con Gastón. ¿Por qué Analía y Pablo están hablando de la vida, ¿no? De los cuernos, de Fernández, si le engañó, si no? ¿Por qué? A ver si hicieron amigos, va, eso ya no lo sé. Igual todos sabían todo ahí. Hay que fijarse quién cuenta qué, por qué muestran los chats, quién cuenta. Y además, cosas. Mi amor, mi marido me pegó en la calle durante 3 cuadras. Vos eso lo contaste en LAM como algo terrible, porque recuerdo todas las cosas, barbaridades que dijiste de Pablo. Ahora lo defendés. ¿Qué onda? Ahora porque es tu jefe, porque es tu productor, lo defendés, te conviene. Y en su momento lo mataste. Y eso fue cierto. Y que yo lo haya perdonado. Es mi problema, es mi tema, no jodí a nadie. Y no te tenés por qué meter y no tenés por qué tomártelo tan a la liviana, querida. Fernanda, cuando siempre te dan por ahí, ¿no? Sí. ¿Que por qué lo perdonaste? Sí. ¿Cómo le pasa a Yarina? Que le dicen... Eso, no sé en qué. Eso te banco, en eso te banco. Cuando Pablo hizo lo que hizo, que no sé si no nos deberíamos meter ahí, me parece que tenés hijos, todos lo matamos a Pablo. Sí, yo y incluida. Ahora que es un mejor amigo. Pero yo, un ahora santo. Si lo veo al tipo, lo saludo, porque a mí no me hizo nada. Son cosas que pasan. Cuando alguien le hace algo a una persona, el novio la cagó a ella, un tipo me cagó a mí, a vos no te hizo nada. Vos podés criticar el hecho, meterse con esa situación, pero podés seguir teniendo un vínculo. No, con bueno, esa pero persona. Aparte, si ella lo perdona, claro, o sea, no lo perdona ahí, porque Analía no lo puede querer. O sea, si pasa vos lo por ahí, perdonar, Analía no yo lo no va tengo a poder problema perdonar. Que tenga buena ahí, relación. Ahí estoy con Yanina. Yo claro. Con Yanina le pasó lo que le pasó, Fernanda, y yo estaba en el medio no de todo. Que ella tenga buena no le fui relación, a decir nada, tampoco, Diego. Claro, yo ahí no me metí. Pero que tampoco en el momento puedes opinar en contra, cuando pero fue seguís siendo justamente amigo. El episodio ese, yo hablé con Yanina, no hablé con Diego claro. Del tema. Yo nunca te lo tiraría en la cara, jamás te diría, vos lo perdonaste, pues es un problema. Bueno, igual, la verdad, pero uno resuelve como puede. Ella sí me lo tira en la cara, ¿por qué? Sí, sí, es como que te odia, me parece. No, me odia porque yo dije la verdad de la situación. Si no, yo digo, anda, vos, Fernando, el productor este que me importa. Tenés un tema me con todo pero eso, ¿sabes qué pasa? ¿Con que qué? Para, con todo. No, pero yo... Cuando yo acá me puse a conducir un día que él estaba de viaje y vino mi productora de la radio, Antonella, la fuiste a bardear y le dijiste, trabajás con un golpeador. ¿Por qué no trabajás dije con eso. Él? Tengo los chats. Bueno, a ver, las tengo. Es una chica joven que ¿por qué ella no va a trabajar con Pablo Nieto si trabaja a de mí productora me molestó otra de cosa. Georgina ¿estás Barbarossa? Contando una situación sí, vos no me contaste que acá trabajabas con Pablo. ¿Por qué te tiene que dar explicaciones porque de había estado trabajo? Toda la semana con nosotros hablando de cómo iba a ser su futuro laboral. Ella diciendo, sí, no sé qué voy a hacer. Pero no se quería meter en el rollo. ¿Por qué me hablen de una, nada? De una, de una. ¿Cómo alguien te va a ir a decir, che, yo estoy trabajando con Pablo Lá? No, nada, pero me reuní con él, avisar. Me lo podría haber contado porque ¿pero habíamos por estado qué? Hablando. Porque hablamos de su futuro laboral. Pero no se quiere meter porque sabe el quilombo que hay entre ustedes. Te mintió. Me mezclas todo, Fernanda. No, no metió nada. No metió nada. Y no te mintió, tenés un tema. No. Sí, la gente chota es chota, chicos. Vos sos chota, que te la agarras con una chica que está laburando. No, no me la agarré con ella, solamente le dije, qué raro que no me lo contaste. No se lo dijiste así. Sí, se lo dije así. No se lo dijiste sí, así, porque mala, en ese momento leí todos los chats y escuché todo. Bueno. Y no está bueno y la defiendo porque es chica, pues está laburando y sabe que y hay un quilombo, requiero, que estás hablando mal la de... La tuve de productora, la contraté yo bueno, una vez de productora. Pero estuviste mal con ella. Y porque entonces, vos no puedes ir a increparla. Trabajar bueno, pero con no estaba en un buen momento, no importa, se pero había enterado de todo, es como pero que... Pero ahí te das cuenta que no hay criterio para reprochar cosas. Y bueno, que sí. Bueno, está bien. Cuando bueno, estás mal, estás mal, no sé, a mí todo lo que hizo Analía no me cerró para nada, me pareció choto. Y no volvieron a hablar desde ese intercambio de... No, desde que ella me amenazó con contar no, cosas eso, mías que... No, he visto cosas peores, que se vuelven a hablar, pero... Sí, ya lo ustedes sé. No volvieron y no, a hablar. ¿Para qué voy a volver a hablar? Eso, no, es curiosidad, no te digo que hablen, ni te ves y que tomen un café, ni loco. Hoy me preguntaron estos guachos que... Si se está hundiendo el barco y podés salvar a uno solo de los de Georgina, ¿a quién salvo? ¿A quién salvo? Ah, no es Antonelli, es verdad. Dije yo. Ah, pero no es un amor. Y bueno, y no todo lo demás que se claro, está dijo muriendo. Todo lo demás. ¿A Pía no la salvás? A Piucci. No, no es Antonelli. Pobre no, el pobre Pía, que es tan buena. ¿Qué no, culpa tiene toda que la gente que labura ahí con el problema, no tiene la culpa. El problema es que no lo salva Pablo. Claro.
No, bueno, no, más vale. Yo le pregunté del panel. Del panel. También le dio, también, bueno. No te quiero preguntar por Georgina tampoco. No, Georgina, nada. No, y hablando de soltar, también la empuja al barco. Hoy te mandé cosas, material, para que veas quién no suelta a quién. ¿No? Y vos sabés. Tengo pruebas yo también. No soy yo la que no suelta. Tengo pruebas. Acá, mirá, pero también no fue la única persona que habló. Me la quedé mañana. Seco cuando vi lo que vi. Bueno, ¿Seco vos? Sí, me, da como... ¿Me das la razón? Vos con todo lo que viste. En esta te doy la razón, no tiene nada que ver Analía, en esto que estamos hablando. No. Sí. Ay. Raro. Uy, parece que Pablo está enojado porque está de novia y le reprocha. ¿Cómo? ¿Soy adivina? No, pero... No le reprocha. Cerca. No, pero me... Está celoso. Todo lo contrario. Para él lo que nos contaste... Pero no le gustó mucho. De lo que nos contaste... Fer, de lo que nos contaste a la mañana, ¿te pusiste un límite? Sí, algo así. Ok. Algo así. Listo. Mira. Bueno, otro tema. Guerra en el cantando. La bomba versus el resto del planeta, como siempre. Igual en esta, la banco a la bomba. Ok. Una persona que se ha peleado mucho con la bomba, pero la verdad tiene razón. Dan las mejores devoluciones, los otros la están chicaneando, obviamente. Los de enfrente la chicanean, esto pasa con el bar, con el jurado, para eso está armado así también. Y empieza a interesar más eso que lo que pasa con algunos participantes que están ahí como un poste en el medio de la pista. Vamos a ver la nota con la bomba que le da a Milet y al resto del jurado. Gladys, la bomba tucumana, a ver qué dice. ¿Tuviste ahí un encuentro con el jurado por tu voto a Matías Ale? Sí, la verdad que me entristece un montón que siempre me estén buscando pelear. No sé, por ejemplo, hoy estuvo de invitado Lavie, de vuelta a Lourdes. Él subió 3 puntos a algunas parejas y, digamos, cuando yo me tocó hacerlo, me cuestionaron por qué lo hacía. También me dijeron que estaba de invitada, qué sé yo, no sé, un montón de cosas que la verdad que No me caen bien porque yo también vengo a laburar igual que ellos, me llamaron, yo no llamé a nadie para venir. Entonces como que me da como penita que siempre me quieran encasillar ahí o buscarme, ¿viste? Para que yo confronte. Y la verdad que no tengo ganas de eso en este momento de mi vida, de confrontar, de pelearme. No. ¿Qué sentís que te cuestionaron? Y porque me dijeron por qué subía 3 puntos. ¿Entendés? Me preguntaron por qué hacía eso. ¿Cómo? Porque si yo estoy en un jurado... No da que me cuestionen o me pregunten, porque yo no le pregunto a ellos por qué ponen un 7 o por qué le bajan un punto a una persona porque no le gustó la sandalia, porque no le gustó la ropa o porque no le gustó la apuesta. Es un combo de cosas. A Matías le subió un 3 y casi me mataron. Ahora también, recién me volvieron a cuestionar como tipo para pelearme y la verdad que tengo 0 ganas de eso, no quiero. Y tengo que decir ahora que estamos en LAM, que los quiero mucho y Ángel, sabes que estoy enamorada de vos siempre, pero no me das bolilla. Pero después lo escuché en casa a Pepe y de verdad canta muy bien. Y la verdad que hasta hoy lo único que tengo para cuestionarme yo como jurado o lo que me quieran llamar es que me equivoqué con la nota de él porque después lo vi en casa y... Para ir viendo, ¿viste? Fogoneándome, porque no sé, yo recién voy 3 galas, no los conozco, no lo había escuchado nunca y después lo escuché, pero en el piso no sonó así. Había un problema verdaderamente de sonido, así que después le voy a rezar, si sigo en el jurado, lo voy a resarcir porque la verdad que estuvo muy bien, Pepe, estuviste muy bien. Lo que se dijo fue que quizás los chispazos o la discusión más grande la tuviste con Milet. ¿Por qué justamente con ella? No, es que yo no quiero ni tengo discusión con nadie, ellos tienen conmigo. Ella también me cuestionó por qué le había subido. Entonces yo le pregunto a ellos, ¿cuál es el punto de objetividad o de dónde se... que me enseñen para que yo aprenda desde qué lugar me tengo que poner? Vocal, sandalias, zapatos, porque ellos han venido haciendo un combo de cosas. Hablan de la afinación, hablan de la parte vocal y hablan también de la apuesta y de todo. Y yo, cuando quise hablar de la apuesta, me dijeron que porque estaba mal. ¿Por qué había puesto esa nota? ¿Por qué? O sea, pero encima me lo dicen a mí. Yo tengo otros compañeros y a ellos subieron, bajaron, hicieron lo que hicieron y nadie le dijo nada. ¿Por qué me dicen a mí? ¿Por qué me buscan a mí para eso? No, yo no quiero que nadie me utilice a mí para eso. No ¿Crees, que ella está, ¿Crees que ella está capacitada para puntuar sobre el tema vocal? Porque se dijo como que vos habías expresado, bueno, pero si van a hablar de técnica vocal, vos no deberías opinar sobre esto, que se desprendió algo así en la discusión. No, porque pienso que si una persona tiene un mínimo de oído se da cuenta. Puede hacerlo, no lo está haciendo mal, considero que lo está haciendo bastante bien, dentro de todo para no ser una cantante, porque no es cantante. Pienso que lo está haciendo bien.
Yo no tengo nada para decir de ellos, del jurado. ¿Sentís que vos estás más capacitada para opinar que el resto del jurado? Que, no, no. Porque, no. Bueno, vos me estás diciendo, yo soy cantante, sí. Flavio no lo es, Marcelo no lo es, Polino no lo es, Milet no lo es, perdón. Pero tienen otra mirada, está bueno, porque eso, justamente ahí se evalúa todo. Entonces, como, ¿por qué no me dan a mí el changüí de que si se evalúa todo, no solo lo vocal? Bueno, hoy, en esa gala, yo no podía evaluar vocalmente a nadie porque nadie cantaba. Todos cantan mal. Esa es la única realidad. Y ellos saben. Sabe Nenu, sabe Matías, sabe la otra pareja que cantó antes, que no me acuerdo. Pero bueno, saben que vocalmente no podía decir nada. Entonces lo evalué desde otro lugar como ellos lo hacen, evaluando la ropa, la apuesta, esto. También me encuentro capacitada para eso. Yo hago una apuesta también. Yo me visto, me arreglo, tengo mis músicos, qué ropa se van a poner, cómo van a subir, cómo van a bajar. O sea, no se puede desmerecer a nadie. Y aparte, creo que fue muy justo todo lo que pasó en esa gala donde hubo la discusión, que Milet saltó a decirme, o sea, ¿por qué le ponía un más? O sea, ¿cuál es...? Cuestionó tu puntaje. ¿Cuál es la vara que a ellos le hace decirme por qué le subo o le bajo a alguien? ¿Ellos están para evaluarme a mí? ¿Cuál es el papel que juegan? ¿Hablaste con Milet? No, la verdad que no. No. Quizás se da una charla ahí después de la grabación. Pero por supuesto, es que yo no tengo ningún problema con nadie. Yo ¿La viste cuando salió? No, yo me salí corriendo porque tengo que ir a hacer mi valija, me tengo que ir a laburar, me tengo que viajar a Tucumán. Pero nada, no quiero entrar en esta, ¿viste? Yo quiero hacer lo mejor que pueda. Si puedo aportar algo, lo hago. Y si no, que me avise la producción y no vengo más. No tengo problema, yo tengo trabajo. Divina, la bomba, acá están todos elogiándola. ¡Te encanta! Sí, no, pero si la llamaron, ¿para qué? No quieren que se vaya. Ella, a mí me gusta porque ella discute su punto. A ver, sí, está muy bien. De acuerdo ni con lo que dice ella. Ella es superior al resto de los jurados sacando a Nacha. Sí. Es cantante. Claro. Gladys da devoluciones de la parte vocal, técnica, mucho mejores que el resto, sí, porque está capacitada, ¿es por eso? Como Polino hace mucho mejor el show porque es un genio, bueno, en eso. Claro, pero igual, claro, está reconociendo un error. ¿Qué? De lo que dijo de Pepe. Ella misma, sí, está diciendo que se equivocó y que escuchó no, mal. No, por ejemplo, si yo estuviera ahí también le discutiría lo que decía la bomba ayer. Tenemos la pelea porque empezó, porque estamos hablando de algo que por ahí la gente no vio. Claro. La bomba le puso un más tres a, sí, Matías Alé, sí, por amoroso, sí, para resumirlo. Por cariño. Porque le cae bien. Porque... Sí, sí, está muy bien. Y no es pero no es un concurso de cariño. Claro, no, claro. Eso sí, es lo que todos le recriminaron eso. La zurraca de enfrente le saltaron con, claro, eso y le decían, che, acá no, totalmente, venimos. Sí. Y Milet, y Milet también defendió bien su punto. Sí. Sí. Acá yo quiero a todos, mentira. Sí. pero no vamos a poner por a quién quiero más la nota. Sí, y esto pasaba en el Bailando también. Sí, claro. Es que no es cuestión. La bomba dijo, yo pongo el puntaje por lo que se me canta. Claro, también puede. Y tiene razón. Bueno, pero se supone que ese es un bar, es para subir o bajar puntos en base a lo que hizo el jurado. Sí. A mí me parece que ella... Pero el argumento, para mí, si son tres cantantes profesionales, tendrían que ir a lo vocal, como el bar, que era más tipo Lourdes Sánchez, no, bailarines, ¿viste? Claro. Sí, Laura Fidalgo, y eran técnicos en el baile. El argumento de ella fue flaco, pero yo creo que ella tiene una empatía muy particular... Con Matías por el tema de su salud. Pero es Pampita, porque después con el se, tema la vio, del Lisa, se la vio. Pero para, ahí había muchos que quieren a Matías. Sí, no, Pachano, pero se trabajó, la vio como si dolida por el tema. La bomba es muy llorona, enseguida llora. Todos, claro, no sé, pero me parece que le vio, claro, por ahí. Todos tienen problemas. No, pero ahí, hay que ser justo. Yo me acuerdo cuando bailé, que Flor me dijo todo lo que pensaba de mí por todo lo que le había criticado por la ropa. Flor, me dijo todo, Flor. ¿Flor de P? La odió. Flor de P, claro. Sí, me dijo P, todo, pero después me dijo, pero bailaste para un 7. Bien, okay, claro. Bueno, ya ahí empezó la corta visión de Flor para todo. Para juzgar, por, ¿no?, eso anda haciendo los chivos así, no ve, nunca vio bien. A ver la pelea, cómo fue, vamos a ver. Mira, Gladys. Bueno, hola, muy buenas noches, chicos. Quería decirles que, bueno, contarles que me tomé un tecito de Buenés Extrema esta noche. Así que a todos los veo con cariño. Me juega más la emoción, el cariño que les tengo, en este caso a Matu. Sabés que no cantás, Matu. Son muy comprometidos, son una persona que se mete, que le pone amor a lo que hace. Yo sé porque te conozco, pero deberías ponerte malas pilas en la parte vocal. Ella canta bien, igual es muy difícil cantar al lado de alguien que canta tan mal. Oh. Pero
Bueno. Pero bueno, te quiero mucho. Para mí llenas la pista con otra cosa. Y acá también se juzga eso. Así como se juzga el vestuario, la parte vocal y para mí el corazón. Así que yo te voy a subir 3 puntos, Matu. ¿Qué? ¡13! ¡13! Pero pará. 3. No, a ver. Son dos cosas distintas. Una cosa es cómo es Mati como cantante y otra cosa es La Bomba diciendo canta muy mal y agregándole un más 3. Ahí claro. Es raro. Está complicado. Es raro, pero raro. Yo aclaré, canta mal, voy a jugar por el lado emotivo. Es un papelón, es un papelón lo que haces. Mirá, Polino, vos te casás. No. Pareces una tía que no vino a ver, una cholula que vino a ver al sobrino. ¡No! Disfrazate de cantante, disfrazate de bar. Dije, aclaré antes de poner la nota, Marcelo, que vos te siempre pones un 0, un 1, todo lo que se te da la gana. A mí se me da la gana hoy ponerle un 3, un ahí más está, 3 a Matías, porque me llega otra pero cosa. Flor, de él. Flor. La parte vocal. Gracias. Flor, no se puede. Cero. Bueno, así se peleaban, sí. Esa era la base de la pelea. La fuimos a buscar a Milet, que estaba al lado de enfrente de esta discusión, a ver qué dice la jurada. Bueno, Milet, se vivió un cruce al aire con Gladys La Bomba, se enojó el resto del jurado, vos también por el puntaje que puso. Más que cruce, creo que un poco defender el lugar de jurado, que no estamos ahí por estar o por adorno. Creo que hay que puntuar la situación que está pasando en cada presentación. Ella se sintió cuestionada por ustedes, porque dice, no se metieron con la Vie, no se metieron con Lourdes, sino con lo que yo opinaba. No, yo puntualmente lo dije, no podemos estar puntuando por simpatía y carisma, tenemos que estar puntuando lo que hacen en el escenario, qué nos traen, con qué nos enamoran en el escenario. Y creo que es importante, no estamos hablando de cantantes y eso, porque sabemos que la mayoría no canta, pero a los que están ahí, estamos esperando que nos traigan, que nos sorprendan. Entonces, cuando escucho que le da 3 puntos por un cariño, no me gustó porque dije, entonces nosotros tendríamos que exigir, o sea, poner un puntaje menor para que si le van a subir puntos cada vez que les caiga bien a alguien, entonces nuestra puntuación es nula, es vana. Ella quizás se justificó diciendo, como yo sabía que las tres personas que iban a cantar no eran cantantes, busqué puntuarlos por otro lado y por el lado, bueno, quizás de la performance o del cariño, como vos me estás diciendo. ¿Te parece mal esto? Yo la adoro a La Bomba, pero claro, se lo dije antes de comentar lo que había dicho, fue que vamos a puntuar a lo que vinieron, porque es más allá del tema personal el programa, es un tema de concursantes y que tienen que presentar todo lo que tienen en ese momento. Justamente lo que pasó la temporada pasada, la vez pasada con Mimi, que claramente metió temas que no tenían nada que ver con él, con lo que había presentado. Yo la puntúo con la presentación. Ella se enojó principalmente con vos y con Flavio, porque dice que fue con los que más se sintió cuestionada. Dio a entender como que vos no sabías igual cantar, que no porque ella dijo, bueno, si yo no puedo opinar de otras cosas, porque ellos pueden opinar desde lo vocal, de la técnica vocal, si no saben cantar. Yo a La Bomba la adoro, pero claro, le dije que no, yo tampoco estoy para que me juzgue en el vocal, porque yo sé muy bien que tengo voz, pero no estoy concursando. Yo ya pasé por ese lugar. Entonces ahora estoy observando qué nos traen a la pista, porque este es un programa que se tiene que juzgar. Pero si vamos a juzgar por simpatía y por carisma, entonces todos vengan con la mejor onda, ¿no? ¿Sabes qué? Sobre el final de la nota hasta amenazó con irse, porque yo le digo, bueno, ¿lo charlarías con Milet? ¿Lo pudieron hablar después? Dijo no, que no. Lo hemos charlado, le puse los puntos, ella después me puso los puntos, sí. Ah, me dijo que no a mí. No, yo le dije, realmente no es con ella, es que no se puede puntuar por simpatía, simplemente hay que puntuar lo que nos traen, porque se están preparando toda una semana. Y no los voy a puntuar por simpatía. O sea, los tengo que puntuar por lo que veo. Y si no está bien, tiene que haber una puntuación de acuerdo a lo que trajeron. Entonces, eso. Nada personal con nadie. Cierro. La última vez que tuvimos que te hice una nota, me dijiste que no te gustaba que se metan con tu mamá. Y el otro día se reflotó un tuit que había hecho ella donde puso que no, aparentemente... Ella no hizo ningún tuit. Aparentemente Mimi estaba enamorada de Marcelo. No, ellas inventan cosas para que yo responda. Como saben que yo no respondo esas cosas, se meten con mi mamá porque saben que mi mamá va a defender a su hija como pueda, como sea, le puede dar like a un comentario, eso no significa que ella piense así. Pero yo prefiero no meter a mi familia porque de verdad... Eso es un golpe bajo que la gente quiere hacer conmigo, como saben que no respondo y se meten con mi mamá, una señora grande que no tiene nada que ver aquí.
Pero había sido un like que le dio o una publicación, no porque... No sé, que no me enteré muy bien eso, pero en vez de estar criticando a mi mamá, deberían ensayar, porque de verdad que tienen mucho por ensayar, mucho por trabajar. Entonces a los participantes le digo, especialmente a Mimi, en vez de estar preocupándose tanto por mi familia, que se prepare un poquito más, porque está, en vez de evolucionar, está descendiendo. Bueno, los comentarios tienen que salir al aire. Qué difícil. Qué todo. Paciencia. Muy difícil. Está complicado. Sí, coincido con Milet, que está como en este rol de Lady Gaga prácticamente. Sí, prácticamente. No sabía que era tan buena en esto. ¿Qué registro tiene ella? De conducir. Me hizo soprano. De conducir. Camiones, motos, automóviles, todo. ¿Alguien que le aconseje qué decir? No, con cariño lo digo para Milet. Sí coincido que el nivel es desastroso, sí, no, malo. Es, ahí sí, tiene toda malo, la razón malo, del claro. mundo. Y en vez de estar buscando Bolonqui, tienen que tratar de hacer algo sin más mejorar. Digno. Exacto. Porque así como a Matías lo queremos mucho, es un desastre. Un desastre. Bueno, lo de Nenu es Nenu espantoso. Es cuando alguien hace algo yo no sé cómo no murió ayer el chaqueño palavecino ahí. En la pista, yo dije, este hombre se va. Sí. La que va. Bien. ¿Y Sandra? ¿Tú bien estás? La, no, la onda del mundo. No, onda. Sandra. Sandra ya está. Está en otra, sí. No Sandra se ríe, nada. Viste que se reía. Sacando se reía. Al no plagiador y a Escupidero. ¿Quién es el plagiador? Pepa. Todos los demás tienen un nivel bastante pobre. Pero el que canta bien lo mataron. Claro, no les debe importar porque si lo puntúan así es porque... La próxima gala me voy a quedar sentado. Escúchame, me voy a quedar sentado. ¿Baila? Literal. No pienso. Los voy a hacer la nada misma. Si me puntean mal, es un tema. Vos haces tu show. Puntúan, no puntean. Vos cantás para la gente. Claro, nene. ¿Sabían que la Serenísima lanzó Cere Kids, una leche que combina nutrición y diversión? La única leche con hierro, calcio, yodo, zinc y 13 vitaminas para que los chicos rindan al máximo en el cole y en todas sus actividades. Encontrarla en su envase familiar o individual con los personajes de Intensamente 2 de Disney y Pixar. Desayunos y meriendas intensamente nutritivos. ¿Estás buscando el regalo de mamá? En Fraga encontrás miles de regalos con hasta 45% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados. Fíjate. ¿Buscando el regalo de mamá? En Fraga tenemos todo lo que le gusta. Miles de regalos con hasta 45% de descuento. Hasta 12 sin interés y envío 24 horas. Fíjate en Fraga. Tengo una premisa brillante para tu pelo. Llegó el nuevo Elvive Glycolic Gloss de L'Oréal Paris. Brillo intenso que resiste hasta 6 lavados. Próbalo. Cuando mi pelo brilla, me siento poderosa. Nuevo Elvive Glycolic Gloss de L'Oréal Paris. Con ácido glicólico, combate la porosidad y ayuda a sellar las cutículas para mejorar visiblemente la calidad del pelo. Brillo intenso que resiste hasta 6 lavados. Lo valemos. Reserva ahora tus vacaciones de verano al Caribe. Cuba, paraíso, Cayo Largo, con pasaje aéreo y hotel all inclusive por 8 noches a solo $1,599 o viaja a Brasil, Puerto Seguro, con pasaje aéreo y 7 noches de alojamiento, todo por $859. Págalo en cuotas fijas, entra ya a multitravel.com, especialistas en viajes al mejor precio alrededor del mundo. Reserva ya tus vacaciones para el verano. Viaja a Cuba, Cayo Largo, las mejores playas del Caribe, aéreo y hotel all inclusive por $1,599. Viaja a las mejores playas de Brasil, Porto Seguro y Arraial desde $859. Reserva tus vacaciones en cuotas en multitravel.com. Se viene el próximo año y Big Life nos vino a presentar sus nuevas agendas. Están buenísimas, es la marca líder de productos de librería y también las pueden conseguir en Uruguay, Paraguay y Bolivia. Andá a tu librería más cercana y pedí por tu agenda para arrancar el 2025 con todo y como todos nosotros que ya estamos big. Bueno, yo tengo la agenda natural que es divina. Hermosa. Que tiene, ¿vos sabés que tiene sticker? ¿Tiene? Que tiene perfume. Ah, es muy divina, divina. Muy divina. Perfumadita. Sí. La tiene Nazarena. A ver, ¿y vos?
Sonó feo, ¿no? Qué profundo. Bueno, yo tengo la astrológica, que es fantástica, porque ¿viste? Te enseña un poquito de astrología, que no viene ¿de mal. ¿De qué signo sos, Marisa? Y yo soy geminiana, loca como con una razón, cara. Sí, un día bien, un día mal. Está, es muy interesante esta agenda, ¿eh? Podemos aprender mucho sobre astrología. Esa la tiene astrología, me encanta cómo me lo dice. Nuevo Omega, Sistín Colágeno en polvo para la salud y belleza de tu pelo, piel y uñas. 10 gramos diarios de colágeno hidrolizado más aminoácidos, vitaminas y minerales. Mira. Nuevo Megacistin Colágeno en polvo. Contiene colágeno hidrolizado y aminoácidos que favorecen el crecimiento del cabello. Más vitaminas y minerales que ayudan a mejorar la firmeza de la piel y fortalecer las uñas. Megacistin, salud y belleza desde el interior. No me des letra nazarena que después me tiento. Cuando viajás sentís mareos, náuseas o malestar, probá con Cenelis Mareos para disfrutar de cada viaje y además produce menos sueño. Con Cenelis Mareos el viajar es un placer. Cuando viajas, ¿sentís que todo te da vueltas? Viajar no siempre es placentero. Puede generar mareos, náuseas y otros malestares asociados al movimiento en transportes. Cenelis Mareos, el viajar es un placer. Hoy va a estar Yuyito en el bar del Cantando 2024, fue con la custodia, estuvo ahí. Hoy la evacuaron de un evento. Dios mío. Sí, porque no sé qué quilombo. ¿Con custodia fue? Sí, con custodia para ¿es obligatorio que tenga custodia? Y sí. No. Y es protocolar. Es protocolar. La novia. Es la novia del presidente, y sí. Tiene custodia cada aparato que no lo conoce nadie. Imagínate, Yuyito, que está muy expuesto. ¿Cuántas personas de custodia? No, no, ahí en el Cantando estaba con uno, por lo que vi en los videos, solo con uno. ¿Es un chofer? Para mí le custodiaban los oídos a Yuyito. Que no se le rompan. Te invitamos a descubrir Iluminarte, una empresa que nos llena de orgullo con más de 30 años de trayectoria, líder en Argentina y Latinoamérica en la fabricación de velas y sahumerios. Iluminarte te ofrece velas y velones en todos los colores y tamaños ideales para la iluminación y decoración de tus espacios. Además, producen los renombrados sahumerios Aromanza, considerados los mejores del mundo. Para compras mayoristas, visita su sitio web iluminarte.com.ar o acércate a cualquiera de sus puntos de venta en todo el país. Ilumina tu vida con Iluminarte. Iluminarte. Sahumerios Aromanza, Aromanza, caricias para el alma. Día a día, Aromanza, aromas que encantan. Un producto de Iluminarte. Sahumerios Aromanza. Ahora tenés la manera perfecta de picantear todas las comidas con la nueva Hellmann's Picante. Porque la diferencia entre un sándwich y un buen sándwich lo haces con Hellmann's. Hacé la diferencia con Hellmann's Picante. Probala. Les dije que había un contrato firmado en Twitter. Mucha gente me preguntó si éramos nosotros. ¿Qué? No somos nosotros. Pero estamos hablando de una persona muy importante. Muy, muy importante. Upa. Les conté esta semana que Susana Jiménez se despedía de su programa Para Siempre. Para Siempre. Lo que no terminé de contar es que Susana va a hacer tele, pero de otra manera. ¡Apa! Ya tiene grabado todo lo de LOL, todo eso que ya sabemos de la aplicación. Pero el año que viene va a ser tele de otra manera, que es con formatos. O sea, desaparece su programa, el living, todas esas cosas, los sillones, la tribuna, todo eso. Juegos. Desaparece y va a ser programa de juegos. Estuvieron evaluando que Salven los Millones, que es el formato que tiene ahora, rinde muy bien en los números y comercialmente, así que el año que viene Susana tiene contrato con Telefe para conducir formatos. Uno sería este. Mira. Quizás hagan por temporadas. De... Sí, te acuerdas. A veces es el imbatible, todo, pero siempre dentro de su programa. Lo que desaparece es el escritorio, el living. Entiendo. Perderse con los Susano por la escenografía, los musicales, las entrevistadas que no conoce. Todo eso desaparece. Sí, claro. Claro, sos Tini. Sí, María Coldplay. No, no soy Tini, soy otra. ¿Cuántos veles que hiciste? El sketch. Pero la debes cesar, después la todo eso fue. Así que Susana, el año que viene, grabada haciendo formatos. El primero sería este, porque es el que está funcionando, y después quizás prueben con otros. Bueno. Obviamente sigue siendo figura. Siempre hizo juegos. Cuando empezó Lola Susana era mucho más juego. Obvio, ¿te acordás? Tipo el pote con había que adivinar cuánto sabía. Eso lo sabe hacer ella. Así que bueno, primicia de Susana Jiménez. Que hace muy bien los juegos, a mí me gusta. Sí, a mí también. Me da lástima que no hable con la gente por teléfono, que es lo más divertido. La gente no la atiende. No, no la atiende. ¿Y eso?
es un momento. Sí, aunque no la atiendan, es divertido. Glorioso del programa, ¿no? Pero sí, lo que pasa es que cambió el tema de la telefonía, chicos. Antes era teléfono fijo, la gente atendía sí o sí. Para, mí marca mal. ¿Vos decís? Para mí hay un número que le pifia. Sí. Y amo esa antigüedad de que ya no se olvides, usa. No te olvides nunca que a veces el teléfono celular no agarra. Y está prendido y la gente está esperando y no agarra. Acá no anda, por ojo, Imposible. Así que no es tan fácil. Antes el teléfono de línea, vos llamabas, llegabas. El teléfono se ligaba es complejo para el, para el programa. No hay de el teléfono de línea se ligaba. Yo no ¿te acuerdas? Sí, claro. Ya no quedan. Yo tenía un levante con un ligue. Qué vieja. El teléfono ligado es lo más viejo que se ligaba. 52 años. Sí, bueno, pero no lo digamos. Susana tiene 80. Divina, pero lo del ligue del teléfono. Se ligaba el teléfono. Ya lo sé, sí, yo también. Oye, ¿quién sos? No lo digas. O cuando tenías dos teléfonos que te atendían de abajo y decías, ¡cortá! ¿Me entendés? Bueno, esa. Bueno, tengo una sorpresa para una de las angelitas que está aquí presente. Me gustaría que cierren los ojos todas. Todas. ¿Ahora? Sí, como parte de este formato. Dale. Porque va a ingresar una persona que va a saludar a una de ellas. A una de ellas. No abran los ojos. Marisa, tenés los ojos abiertos. Mirá si viene la gata Noelia a saludarte. No me gusta la sorpresa. Lo lamento. A mí tampoco. Lo lamento. A mí sí me gustan. Es parte del formato. A ver. Quiero ver que tengan todos los ojos cerrados. Janina bien. Marisa bien. La sorpresa puede... Ah, me gusta Fernanda que se tapa los ojos. A ver si... Para no tentarse. Sí, pero que por ahí espían. No. ¿Está la sorpresa para entrar? ¿Puedo ir entrando? A saludar. Sí, que no abran los ojos. No, son bastante zorras y muleras. Agradable, ¿no? Sí, sí, que sea linda. Hola. Hola. Hola, hermoso. Hola, hermoso. Hola, hijo. ¿Cómo andan todas? Hola, hola, hermoso. Hola, Fer. Hola. ¿Cómo andan? Vaya al sillón, nada, así charlar. Contó nada. No, es la sorpresa. Era sorpresa. Era sorpresa. ¿Cómo andas, chino? Es sorpresa. Hola, mamucha. Hola, hijo. ¿Cómo estás, mami? ¿Todo bien? Bien. ¡Qué sorpresa! No te la esperabas esta, ¿eh? ¡No! No, porque yo no le dije nada, ¿eh? Yo no le dije nada. Era sorpresa. Queríamos que el chino le dije absolutamente nada. Nada. A saludar. Que tanto hablamos de vos, chino, este año. Hola. ¿Cómo estás, Ángel? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Todo tranquilo. El topo vino. ¿Cómo el topo? Casi me rajan por tu culpa. Topo. Que nos espiaba todo. Escúchame, chino. ¿Cuántos años tenés? Yo te conozco de qué eras. 24, Ángel. 24. ¿Estás nervioso? Tranquilo. No, no, estoy bien, estoy bien. No, así es re canchero tú. Sí, está nervioso. Es re nervioso. 24, Ángel. No, no vamos a entrar en problemas. No vamos a entrar en la guerra con Agustín ni nada. Ya, no, le mandamos un beso a Daniel. Sí, un beso a mi viejo. También. Lo amo con toda mi alma. Está en Salta de gira. Tan Salta sí, de gira. Salta, gira. Y vos arrancando con la música. Y yo arrancando con la música. Yo me voy en noviembre a Salta y Jujuy también. Estamos lo habías contado en este programa, creo, la primera vez que arrancaste con la música. Sí, 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 es verdad. Yo lo había contado con vos, es verdad, Ángel. Hicimos una nota en ese momento. Uh-huh. Bueno, me encanta verlos juntos. Acá NASA nos contaba hoy que van a pasar el domingo. ¿Le compraste regalo o no le compraste regalo? Qué... No puedo decir si le compré regalo o no. Si o no podés puedo decir, que... podés decir. No, no le compró. Vaya, ya tengo pensado que le puedo regalar a mi señora madre hermosa. ¿Cómo es tu señora madre hermosa? Contame de Nazarena, como madre. Y como no, madre, la loca que atenta, viene acá y se sienta. Yo le digo mucho a mi vieja que me está segundeando en esta carrera tan hermosa, que es la cumbia. De verdad, le debo muchísimo a mi vieja. A mi viejo también le debo mucho. Sí. A los dos, a mi familia entera le debo mucho, ¿no? Porque los dos me dan un amor y me dan una atención que en realidad yo tengo 24 años. Yo no debería. Pero sin embargo están y están firmemente conmigo y yo los amo con toda mi alma a mis dos viejos. De verdad. Y sé que se que me dan, encanta que dan se su lo sangre, digas. Su vida. Me encanta que se lo digas a tu vieja, porque siempre te vemos defender mucho a tu viejo. Sí, siempre. Y decimos, qué hijo de puta, no defienda a la madre. No, pero yo lo... Y justo lo que estaba diciendo Ángel, yo haría exactamente lo mismo por mi vieja, tal cual. Uh-huh. Yo a mi vieja la amo con toda mi alma, y lo sabe, uh-huh. y sabe que yo sé que sí. Incondicionalmente para ella, para todo lo que sea. Uh-huh. Ya lo sabe. ¿Cómo es NASA como mamá? Atenta. Atenta, si nosotros... Un poco rompe pelota. Un poco rompe pelota, ¿verdad? ¿Con qué? El orden, la limpieza, bueno, como cualquier madre, ¿no? O sea, vos... Debés ser medio desvolado vos también. No, yo también soy medio bardo. Pero bueno, pero me banca como soy y me banca con todas mis imperfecciones porque nadie es perfecto. Y yo sé que mi vieja me banca y tiene su perfección como madre. Así que yo la amo con toda mi alma y la amo por el resto de mi vida, mi vieja.
Ya lo sabe. Y sé que da la sangre por mí, y sé que da su sudor por mí, sé que y te ha ideado mucha guita. Mucha inversión. Y también se enojan, que es parte de la vida, pelearse con los hijos, con la madre, enojarse con la madre. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, nada, o sea, yo los entiendo porque son los dos mis viejos. Como los amo los dos por igual y voy a estar para los dos por igual. Igual subís más posteos de papá. De mí nunca subí. No importa, igual yo te amo. Chino, ¿es celosa, Nasa? Sí, que no. Va a ser re celosa del amor del hijo, pero bueno, pero porque es celosa por los tres igual. Pero no soy tóxica. Con las chicas que tuviste no soy. Tóxica, con la novia no se mete. Tóxica no es. Tóxica no. O sea, no te cela con las novias. No. Me ha hecho cosas el chino. El chino me ha caído en plena pandemia cuando te decía no podés estar con nadie, con una chica. ¿Te instaló una con chica un perro, en casa? Con una valija. ¡Ay, no! ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Nunca la contamos, ¿verdad? Nunca la contamos. Gran hermano. En el medio de la pandemia, la chica... Hermosa. La sacó del boliche y la trajo a casa. ¡Hija, perro! ¡Hermosa! Te ha hecho cosas hermosas, el chino. No sabía ni el nombre, pero te la trajo. ¿Qué pasó? En el medio de la pandemia. ¿Se quedó? Se quedó un día y le digo, sacame a esta criatura de acá. La chica con unas uñas así, muy voluptuosa, mucha información. Para no decir otra cosa, ¿no? La saca del boliche y la estaba de directo. Bueno, pero me bancan todas. ¿Qué recuerdos tenés vos de ahí estamos viendo algunas fotos, pónganlas a pleno, de todas las etapas, ¿no? Más chiquito. ¿Qué recuerdos tenés de, no sé, del colegio? De mamá, qué sé yo. De todas las veces que me divertí en Carlos Paz. Todos los veranos en Carlos Paz. Las temporadas. La temporada teatral que hace ella. Y yo siempre me divertía. ¿Te gustaba ir? Sí, me gusta. No te quedaba otra, pero te gustaba. No. Me encantaba ir. Iba a ver culos. Sí. Me encantaba. ¿Cómo? Me encantaba ir a ver a la chica. ¿El champán? ¿Qué? Todo. El champán, vi El Mundo Vivido Equivocado con Atilio, vi Flor de Pito, muchas horas vi. Flor de Pito. Un clásico. Clásico de todos los... Muchas horas, todas. Pero bueno, me gusta verla a mi hija. ¿Sufrís cuando la ves acá que habla por ahí de su vida? Y más o menos sí. Pero no, pero yo entiendo que es su trabajo y es lo que ama, y yo lo recontra respeto porque me respetan lo que ama yo, lo que amo yo, es la música, que yo la amo fervientemente y ella me banca y me banca y me banca y está presente, y vengo de tocar a las 3, 4 de la mañana y me dice, bueno, hijo, pasá nomás. ¿Entendés? Y es peligrosa la noche y lo sabe, pero sin embargo me banca y con toda su alma. ¿Y qué te pasa, Chino, con Barbie? Barbie mamá. Te cambió tu hermana. Sí. Salvador es lo más lindo que hay también. Salvi. mi sobrinito. También, sí. Ahora a Barbie ya no la veo más como mi hermana, sino como la veo como una mujer. Claro. Pero es tu hermana igual. Igual es mi hermana. Sí, pero obvio. No es más mi hermanita, sino no que es ya es una mujer madura. ¿Barbie te reta? ¿Eh? ¿Barbie te reta? No, Barbie es un amor. La que me reta es ella. Pero porque me pone los puntos, mi vieja. Y yo, Barbie es un amor. Barbie es un amor, lo más dulce que hay. Sí. Y vos, Nasa, cuando ves para atrás toda la historia con el chino, pues siempre hablamos mucho de Barbie. Sí. No tanto del chino. Yo siento que, y se lo dije muchas veces, que hasta actualmente, la mala relación que tuvimos después de la separación con Daniel... hizo que yo le pida disculpas muchas veces, porque en el medio de la guerra siempre... caían los chicos. Siempre queda él. Siempre queda él, lamentablemente. Pero es muy sabio el chino, es muy amoroso. Pero ella es un tipo. Es un hombre, es un hombre de 24 años. Me imagino años. Que te acordarás cuando era una nadita. Sí, siempre fue muy amoroso el chino. Es muy amoroso y es muy sensible. ¿Qué tiene tuyo? El carácter de mierda. Bien. El carácter, tiene un carácter bien leonino, como yo. Es bien leonino. Pero también tiene mucho de su papá. Pero es muy amoroso. Él tiene un corazón muy noble. Muy noble. Es muy bueno y se merece que le vaya muy bien. En la vida, en su carrera, porque lucha mucho, hace mucho por lo suyo. Así que yo estoy muy orgullosa del chino.
muy orgulloso. Gracias, mami, te amo. Tiene un gran corazón, tiene un gran corazón. Chino, ¿y dónde estás cantando ahora? Y ahora tenemos recorrida acá en Buenos Aires. Tenemos, bueno, Uruguay estuviste. Estuvimos en Uruguay también. ¿Boliches? Sí, recorrida de boliches. Tenemos la Peña Norteña, Equinoccio, todos los lugares ahí que recorremos nosotros. Yo te chiveo todo. Ella me chivea todo, me sube todo, mi madre, tan hermosa que es. Estuvo en el sur, la rompió. La rompimos en Neuquén también. Se viene, gira por todo el interior del país en noviembre con Branca Producciones. ¿Y el chino que... actor, no? ¿El chino actor? Y no. Sí, me encantaría actuar. Este quiere currar en todo. Como ¿cómo no? No, porque después me clava, mi amor. No es constante. No, con su música sí, con el resto realmente tiene que estar enamorado. Y yo siento que él tiene que enfocarse en la música, que es lo que le gusta. ¿Sí? Realmente. Sí, realmente. Me encanta que hayas venido, chino. Gracias por venir. Saludar a la mamá en el Día de la Madre. ¡Qué de paso, linda sorpresa! Ya saludamos a todas las madres desde ahora. A todas las madres del mundo, de acá, de este hermoso país. Las saludo a cada una de ustedes que hacen... que nos dieron la vida. Sí. Principalmente yo. Principalmente mi mamá. Mire cómo se pone celosa. No saludes a otra. Las otras que se cubren, claro. Corte, ya venimos. Dermagloss Terapéutica cuida embarazadas de hace más de 50 años, es la marca más recomendada por médicos. Su fórmula con vitamina A, E y alantoína previene estrías e hidrata la piel. Conseguila en todas las farmacias. Y en estos tiempos mantener la calma es difícil. Si te sentís irritado, nervioso o ansioso, te recomendamos Melatol Día Relax. Próbalo. Melatol Día Relax, días naturalmente más tranquilos. Olvídate, no llegás. Es súper tarde. Seguro que te quedas en blanco. Si estás ansioso, irritado o nervioso, prueba el nuevo Melatol Día Relax. Un sedante con extracto de origen natural que te ayudan a mantener la calma en tu día a día. Melatol Día Relax. Ya viene el Cantando 20, 24 horas. Vamos a contarles quiénes cantan, pero cuando haces alguna actividad y tenés contracturas o dolores musculares, probá Átomo Desinflamante. Fácil de aplicar, de acción localizada y rápido efecto. Átomo Desinflamante, potencia en alivio, mirá. Átomo Desinflamante Clásico, crema de doble acción, analgésica y antiinflamatoria. Alivia el dolor y la inflamación localizada, provocada por torceduras, golpes y contracturas musculares. Más alivio y más relajación muscular. Átomo Desinflamante, potencia en alivio. Telecentro presenta su nuevo Deco 4K con tecnología Android TV, con todas las apps y el entretenimiento que querés en tu tele de siempre. Mira. ¿Y para qué aventura estamos hoy? Peli de dragones, naves espaciales. La que quieras, pero que sea hiper pochoclera. Con el nuevo Deco 4K con tecnología Android TV más internet 300 megas, tenés todo el entretenimiento que querés a un precio increíble. Telecentro, conectando con vos. Recuerden que el lunes en vivo, transmisión especial de América, Martín Fierro de Ficción. Voy a estar conduciendo la alfombra roja junto a mis queridos Jimena Acardi y Guido Záfora desde las 20 en vivo desde la Usina del Arte. Premios a todas las series y películas nacionales. Y pegadito a eso va a estar Mariana Fabiani y Benjamín Vicuña con la ceremonia entregando los premios con muchos homenajes. Uy, lindos homenajes vamos a tener. La Susana confirmada, Franchella, Esbaraglia, Cecilia Roth, Natalia Oreiro, medias figuras, todas las figuras, todos los actores de las series y las ficciones, directores. Talentos de verdad. Toda la industria de la ficción argentina, talentos de verdad. De este lunes a las 8 va a estar buena la fiesta. Ayer estuvimos reunidos con Parodi, con Ana, con toda la gente de América. Figuras. Se van a sorprender con esta transmisión. ¿Sos fan de la comida casera? Préstame atención, Knorr lanzó su nuevo caldo de verduras cero sodio. Ideal para condimentar a gusto tus comidas con más hierbas y especias, sin conservantes, con todo el sabor. ¿Te lo vas a perder? Metele magia, metele Knorr. Y el martes vamos a estar con todo el quilombo post Martín Fierro y la moda con Matilda, que vas a estar ahí chequeando. Me encanta. Para un poco ver y... para inspeccionar, a ver qué lleva esa gente. Mertiolate Film es lo último en protección de heridas, un práctico film invisible que cubre las lesiones y facilita la regeneración natural de la piel. Mertiolate Film, mira. Para cortes, lastimaduras o raspones, probá Mertiolate Film, un film protector que cubre las heridas, facilita la cicatrización y no se va con el agua. Mertiolate Film, lo último en protección de heridas.
se te acalambran los pies o las piernas, llegó el nuevo Arthro Top Calambres sin azúcar en cajas de 25 sobres. El 70% de los adultos mayores de 40 siente calambres nocturnos de piernas, pantorrillas o pies. Estos espasmos musculares se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas. El nuevo Arthro Top Calambres sin azúcar con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E te brinda diariamente el complemento que necesitas. Arthro Top Calambres sin azúcar y chau calambres. ¿Quiénes cantan, Pepe, ahora pegadito a la... ¿Qué tenemos? Hoy cantan Mimi, Cristianú, Juan Otero y Brenda Dialoy, los cuatro. Los cuatro, sí. Y va a estar Yuyo también haciendo toda su previa. Hay disgustos. Hay disgustos. Sí, hay buena, pelea. Hay pelea, hay regalan nota. Bueno. Por el Día de la Madre, quizás. Claro, claro. Tan generosa, tan generosa. Le quiero agradecer a Seiko por los relojes, a las margaritas. El lunes Martín Fierro, el martes volvemos con las chicas acá a LAM como todos los días. Gracias por estar del otro lado, que tengan buen fin de semana. Pasen un lindo Día de la Madre, sí, con sus madres, y recuerden a los que no las tienen también el recuerdo para ellas. Nos vemos el lunes acá en América, obviamente con todo el Martín Fierro. Chau.